Ochoa. Excelente primera semana, ¿eh? La verdad que cuesta, viste, arrancar después de las vacaciones. Bien, muy chicos, bien lo han hecho, como siempre. Les va a ir bien, chicos, les va a ir bien. Lo hicieron bien. Muy bien los dos. Los dos y todo el equipo. Bueno, acá estamos con... Hoy sí sorteamos el auto 0 kilómetro, sí, así que finalmente. Se han dejado cupones allí. Hoy viernes se va el auto de Butula para Floresta. Y hablaremos tenemos gran programa. La ruta oculta, hablando siniestra, diabólica, porque no, Nazarena Vélez, ¿qué estuvo haciendo? Tanto misterio. Tenemos el seguimiento minuto a minuto de Nazarena. ¿Nos mintió? Desterrando versiones. ¿Nos mintió? Y acercándonos a la verdad. ¿Nos engañó? No. Maybe. Perfecto, lo sabremos después. Tenemos informe de actualidad con el amigo Klinsmann. Tenemos a la visita Klinstein, perdón. Klinsmann es el que juega en Alemania. Está Walter en la orden. Sus últimas fotos exactamente del ascensor, porque aparentemente todo transcurre en un ascensor. Así que un montón de cosas, chicos. Sí, la verdad, si no le gusta, le devolvemos la guita, pero no se van a arrepentir, ¿eh? ¡Chao, chicos! Para Páez, we love you, Páez, y arranca de esta manera. AM, donde si no. Bienvenido a la Argentina. Barbie Simons. Claro que sí. María Pía Show, Laura Ufa, el Walter Mario Quejero, el doctor Villarruel, nuestro invitado Henry Rebacio, el psicólogo amigo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo le va, muchachos? Gracias, 10-01, aquí estamos. Gervasio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, nos metemos en Nazarena, sí. Composición, tema, directo. Todo el mundo en el peaje. ¿Qué pasó con Nazarena? Me preguntaban. Nos decían, ¿dónde estaba? Es verdad que estaba en un supermercado, pero estaba en la Trinidad, pero al final no estaba en la... ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? Etcétera. Pía tiene toda la información. Chicos, ayer empezamos a hablar de este tema y ustedes me miraban como diciendo, ¿cómo puede ser si estaba en Mar del Plata? ¿De qué estás hablando? Claro. El abogado por medio. Salió el abogado ayer hablando. Habló con nosotros Bernardo Becar Varela, pero contarles la noticia de ayer por la noche, finalmente se presentó en el teatro. Se presentó en el Teatro Güemes. Nosotros estábamos ahí para mostrarles lo que era la entrada. A ver, primera estrategia, cambió de auto. ¿Por qué? Siempre en su camioneta blanca, llegaba al teatro, acompañado de Jesús, su hermano. Jesús de Nazaret. Primera estrategia, cambió de auto. ¿En qué fue? En el auto de Barbarita. En algún momento le dijo a la producción, tengo ganas de llegar encapuchada. Estoy hablando en serio. Pero eso así todo un dispositivo. Como estiuso. Sí, claro. Un momento, jefe. Que no me reconozcan. Sí. No me reconozcan. Así de esta manera no hablo con la prensa. Finalmente eso era como demasiado. Entró, por supuesto. Igual, permiso, ¿no? Nazarena encapuchada es fácilmente identificable porque es una, sería una cosa. Una rubia como, alta. Ahí. No, la desbarata el cuerpo. Es más, es peor todo lo que haga para ocultarse porque se pone más en evidencia. Pía, bueno, ¿es verdad que previamente hubo un comunicado de que no iba a dar notas? Previamente hubo un comunicado de su jefa de prensa, Alejandra Benevento, donde decía que por favor a todos los medios que estaban en Mar del Plata no se acercaran a Nazarena o intentaran no acercarse porque Nazarena no estaba en sus condiciones físicas ni mentales para poder realizar ningún tipo de nota. O sea, los cronistas finalmente, out. Los cronistas out, finalmente, por supuesto, los cronistas estaban por ahí. Ahora vamos a compartir con ustedes lo que pasaba en el ingreso de Nazarena Vélez. ¿Y qué pasaba también entre la función y función? Porque ¿qué se espera, chicos? A ver, si uno no se presenta a un trabajo, lo primero que haces cuando volvés a ver a tus compañeros es reunirlos a todos y decirles, muchachos, en un día de muchas versiones que se dijo que yo recorrí plenamente casi toda la Argentina, quiero avisarles que no estuve internada o si me pasó, qué fue lo que sucedió. Contás a tus compañeros de trabajo lo que realmente ocurrió. Che, no saben lo que hizo. Mate. ¿Qué hizo? Llegó al teatro. Le pidió al asistente de dirección que por favor le diga a todos sus compañeros que ella se iba a cerrar en su camarín y que no quería que nadie se acerque a hablar con ella. El primer pedido. Esto involucra a Carmen Barbieri también. O sea, que ni la misma Carmen como cabeza de compañía ni ninguno de los otros integrantes del elenco podían hablar con Nazarena. O sea, que no hubo contacto con ella. Espera, te hago una stop ahí y pregunto si la manteca junto. Nazarena es una re buena compañera. Sí. Habitualmente es una re buena compañera, incluso jefa de compañía. No estarían opinando lo mismo de ella ahora. Bueno, esto que le pasa, que está planteado como que no quiero ver a nadie, no es por mala compañera, sino porque se debe estar atravesando una situación que se siente muy mal ella y no quiere, no está para compartir con los demás. Y Leo, ¿cómo es? Y después, ¿qué decís de todo un día donde prácticamente digo, uno lo hace en forma de chiste? Pero sí, me llama la atención, por eso te lo pregunto. Todo lo que hizo durante el día, si te parece, dale. Así llegaba Nazarena ayer a hacer su función. Bueno, está entrando Nazarena Vélez sin hacer declaraciones. Naza, ¿estás bien? Bueno, chicos, bueno, Nazarena Vélez acaba de ingresar al Teatro Güemes. La verdad, crisis de nervio en la puerta, la gente la estaba esperando. Ahí está. Bien, es el ingreso donde decías, Pía, que no hablaba. Claro.
¿Ese algo es el ingreso donde ese es el ingreso donde les decía que ya había un comunicado, como decía Laura, donde la prensa no se podía acercar? Y lo que pasaba después era, bueno, a ver qué pasa entre camarines, la verdad, que esto que contábamos, si iba a hablar con sus compañeros, le iba a explicar, che, estuviste internada, bueno, pidió que por favor nadie se acercara a su camarín y directamente se encontraron arriba del escenario. Ahora vamos a compartir en un ratito nada más unas imágenes exclusivas que tenemos de lo que fue la primera función de Nazarena Vélez cuando se subía al escenario, cuando tenía el contacto con el público de Mar del Plata, sin previo, como les decía, sin hablar con sus compañeros y reencontrándose arriba del escenario. Muy emotivo fue para ella, por supuesto que lloró, y miren lo que pasaba. Estamos viniendo, chicos, claro que sí. Mesa, que más aplauda. Mesa, Juan Carlos, mesa. A ver, ahí están. Estas son las imágenes, esta es la primera función, alrededor de las 21 horas. Como les contaba, se reencontraban en el escenario ahí con José María Muscari, sí, con su amigo. Muscari, que no había tenido contacto casi en todo el día porque ya no se había comunicado con nadie, salvo con su abogado. Y miren, esta es la imagen desgarradora de Nazarena. ¿Esto ya es en función? Sí, primera función de anoche en el Güemes. ¿Y se pone a llorar no por personajes, sino por temas personales? La gente no empieza a aplaudir. ¿Sería? Exacto. Claro, por todo lo que había sucedido. Ella estaba absolutamente conmovida, la gente aplaude, no había hablado con ninguno de sus compañeros. Y recordemos, y después hablaremos, que la interna del teatro, Carmen Barbieri, Nazarena Vélez, Carmen Barbieri, no empezó ayer. O sea que todo estaba muy tenso, esta es la verdad. Y sí, bueno, es lógico, ¿no? Digamos, son las dos cabezas de compañía, se forma un grupo con la idea de generar una obra de teatro, que es trabajo, digo, las expectativas que uno tiene en la temporada, me imagino, y bueno, y en el medio pasa toda esta situación. Estas son imágenes, quiero contarles, la prensa no podía ingresar, claro, hacerlas, sí, había pedido. Estas son imágenes que nos pasaron ahí de gente de la platea del teatro que estaba ahí. Tenemos las imágenes ahora sí con audio. Vamos a compartirlas. Morcillando ahí, sí, Muscari, ¿no? Sí, sí. Porque ante esta reacción de la gente y la emoción de Nazarena, es como que mete un texto al personaje de Bartolo, que es Muscari, como para que la obra, claro, empiece a fluir. Sí, le dijo, pero realmente tiene que prestar atención. Exactamente. ¿No? Ahora, pregunto una cosa, sí, y en cuanto a, quizás es más para analizar después en profundidad, incluso con Gervasio, que nos visita hoy, Gervasio Castelli, que es psiquiatra. Digo, todos sabemos la situación de Nazarena, lo que le pasó. Cambian de rumbo, iban a ir a Carlos Paz, no a Carlos Paz porque había estado con su marido que se suicidó, cambian el rumbo, van a Mar del Plata, etcétera, etcétera. Igual comenzamos con aparte, los romances, ahora, ¿no?, en Pascua van a ir a Carlos, sí, Paz. Sí, 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 lo dijo ella el otro día acá, sí, con nosotros, claro. Van, llegan, a ir finalmente. Pero es la pregunta de ahora. Sí, llegan. Bueno, si llega la obra en sí, sí por, sí, estos conflictos. Ahora, digo, demasiado bien venía, pregunto, y esto iba a pasar, digamos, en el estado en el que estaba Nazarena, era como una bomba que estaba ahí, que en algún momento iba a explotar, porque alguna vez le iba a pasar algo, no sé qué le pasó, psíquicamente, si estuvo internada, si no estuvo internada, por ahora qué faltó, pero enterar, digo, en algún momento iba a pasar algo así, por pero, el estado de salud de ella psíquico, mira, ¿o no? Lo que pasa es que hay otros ingredientes. Te quiero decir, los compañeros, Farón, sí, y sí, sí, Carmen Barbieri y todo, deben haber dicho, bueno, qué sé yo, en algún momento de temporada, ojalá que no, pero si a Nazarena se desborda por X motivo, bueno, nosotros tenemos ese riesgo. No, pero Carmen de entrada dijo, vamos a apoyar con todo a Nazarena y, sí, el tema no es la salud. Acá hay algo más, acá se suma lo que te va a contar Pía hoy y que hay sospechas de mentiras, grabaciones de Carmen Barbieri con otra gente hablando del espectáculo y que no aguanto más. Entonces acá ya se excedió el estado de salud de Nazarena. De pero salud, hay toda una, ¿no?, historia que Pía conoce. Gervasio, desde el duelo, digamos, ¿es aconsejable que una persona esté trabajando, habiendo ocurrido un episodio tan trágico hace, bueno, un año, recién hace muy poco, esta cosa como se ve de Nazarena por momentos de despersonalización, ¿no? Como que pudiera, o sea, se sube al escenario, actúa, trabaja, se quiebra, baja, es como, ¿no? Sí. Mira, si bien en salud mental, digamos, no hay fórmula, hay algunos consensos y hay unos caminos que son los recomendables a seguir. En general, en este tipo de casos,
de donde se parte de una tragedia así, donde sí. Hay chiquitos de por medio, porque no nos olvidemos que también acá hay un tema central, que es cuando hay niños. Los niños son una caja de resonancia de las emociones de los padres, ¿viste? Entonces, en general, ante este tipo de casos, uno lo que hace es sugerir realmente un poco de introversión, un poco guardarse, un poco de la vida social. Son duelos. Esta es una situación que se resuelve en 3 años, pero como mínimo. Son situaciones altamente trágicas. Entonces, muchas veces seguir en esta cosa maníaca y de acción y de ir para adelante y el show debe continuar, no es el camino apropiado para una buena elaboración, una buena metabolización de un acontecimiento traumático tan grande. Gaby Cartagena, tu colega, decía que por lo menos el duelo mínimo de un año. Decía, ¿por qué un año? Porque pasa una Navidad, una Pascua, un día de la madre, un día del padre, un día del niño. Es decir, afronta un montón de situaciones la persona, de emocional, momento, claro. De calendario incluso, que lo llevan a verdaderamente hacer. Lo que pasa es que por otra parte ya tiene compromisos económicos, digo, hay deuda. Igual, entonces también esa es la parte que justifica su parte maníaca de no de poner el cuerpo, de salir a laburar. Tiene otra. Hay un detalle importante, que cuando hay un suicidio en los seres del entorno, hay una herida narcisística muy grande, porque de alguna forma yo no le pude dar sentido a tu vida, ni yo le pude dar un sentido a tu vida, vos papá o vos y sos mi marido. Entonces es un duelo diferente. Distinto. Un año como para empezar a metabolizar un poquitito ese gran desgarre, porque el que se va se lleva una parte de uno muy grande, ¿viste? Y deja una gran culpa, ¿no? Y encima deja un quilombo bárbaro. Internacional. ¿No? En este caso. Sí. No solo se ha ido, me ha dejado, me ha abandonado. Me ha dejado con un chico, sino también con un... Acá una batería de despelotes para acá dejó trabajo, deuda económica, tragedia en sí misma personal, un hijo pequeño misterios. Entre los dos, misterio de cosas que no sé si Nazarena sabe o no sabe todavía. Seguiremos ahondando, pero ahora tenemos la salida del teatro, ¿te parece? La salida del teatro, como les contaba, bueno, finalmente tampoco quiso hablar con la prensa, no quiso tener contacto, un poco como había llegado al teatro, ayer hubo dos funciones. Y un poco esta era la salida conmovida, como se la puede ver, ahí rodeada de la gente, saludando como siempre, pero sin hacer ningún tipo de declaraciones. Quiero decirles que el clima del teatro ayer, la verdad, que preocupaba a todos. José María Muscari es su hermano, ustedes lo saben, es su íntimo amigo, que ha estado, no quiso hablar ni con José en su camarín, no pudo hablar durante todo el día, no hablaba con nadie. Preocupa que haya faltado en realidad en todo esto, ¿no, Laura? En las últimas 24 horas que haya faltado a su trabajo, porque ella estaba agarrada del tema del trabajo para salir adelante, para no cumplir con ese compromiso era como demasiado difícil, y para que no quisiera hablar con nadie, todos sus compañeros, también les sorprendía, porque Nazarena siempre es un poco ahí la voz cantante de la alegría, la cosa de... Pero lo que no, seguramente está evidente, yo ni ninguno de nosotros terminamos de entender, faltó una mina que labura un montón, ¿por qué faltó? ¿Por qué no habla? ¿Qué cazzo le pasó para que... ¿Qué le pasó? No explicó nada, pero la realidad, ¿qué le pasó? Hay un mapa de ruta, pero la situación la superó. Claro. O sea, acá hay la situación, la superó, buscó refugio Marcelo Cosentino, que es la única persona a la que sí le habló, o sea, ni siquiera esta vez fueron sus hijos. Esta vez la realidad es que ese Marcelo Cosentino que ella había echado, hoy es su paño de lágrimas y está con él. Esta es la realidad. Ahora es muy grave si ella Hay una versión oficial, lo que ella dice. ¿Qué pasó? No, yo no lo sé. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? La versión de ella es, no lo dijo, digamos, tampoco se lo dijo, a ver, Jesús es su hermano y su compañero en todo este tiempo y tampoco habla ni con su hermano. O sea, quiero que todos nosotros estamos como agarrándonos de distintas cosas y frases y cosas que le pasan a Nazarena que tampoco le llega a contar a sus íntimos. La realidad es que ella y un poco ayer Bernardo Becar Varela lo dio a entender. Se entera de una deuda y de otra persona, estaría recibiendo también amenazas. ¿De parte de quién? De algo que tenga que ver con Fabián Rodríguez. Una nueva amenaza, un nuevo problema económico que viene a raíz de Fabián. Sí. No, me permitís, ahí, con respecto a eso, en la telefónica, Becar Varela, cuando le preguntamos si hay algo nuevo que Nazarena se entera, no nos dice. Que no lo puede decir. No lo puede decir. Evidentemente charlaron algo que nadie sabe, ¿no, Pía? Claro, a ver... Nazarena sabe que existe y que existió, y todos lo sabemos de público conocimiento, que cuando muere Fabián Rodríguez aparecen un montón de causas y un montón de problemas económicos. Nazarena se habría enterado de algo más que tiene que ver con lo económico. Digo, toda esta historia a Nazarena no la tendría que haber conmovido tanto o puesto en esta situación. Se enteró porque de algo nuevo, pero que venía en la misma línea de lo anterior. Totalmente, Vero. Pero a esto se le sumarían algunas llamadas. Tenés que pagarle a 100, tenés que pagarle a 101. Sí. Ay, pero hay algo más. Tiene que haber algo más. Hay una frase clave que es: se mató para cuidarnos.
Bueno, esto tiene que ver con amenazas, Laura. Tiene que ver con llamados telefónicos y con amenazas que estaría recibiendo Nazarena. Y en el medio, un pedido muy especial que ya sé que tiene que ver con su hijo, con Titi. ¿Por qué? Porque atrás de Titi también hay dos hijos que tuvo Fabián Rodríguez, sí, que también ella está muy preocupada porque todo lo que sucede en la televisión y todo lo que tenga que ver con su cosa pública, de ella estar relacionada con dos hombres diferentes en el último mes, hace que los hijos de Fabián que vivían en Buenos Aires, miren esto... ¿Viste? Como raro. Dos hermanos que tendrían que haber ido a ver a Titi en algún momento, en el mes de enero, a la ciudad de Mar del Plata, no fueron. Porque ella salió en una revista. Entonces, todo esto trae que un nenito muy chiquito está pidiendo por sus hermanos también. Y esto también la angustia. En las revistas y en los medios y todo. Digo, si toda la historia que tiene que ver, digo, que un poco nosotros lo tomamos a risa, bueno, los qué Marcelos. Suerte que te volviste a enamorar, sí, depende los que Marcelos sea, claro. Y demás. Ahora bien, la versión de que estaba internada, ¿quién la planta, de dónde surge? Vamos a ir a una hoja de ruta, perfecto, chicos, y compartimos así, nos entendemos un poco bien. Muy bien, de cómo han pasado las cosas. A ver. Parate, Pío. Vamos a arrancar por... Nosotros sabíamos... Me voy a pasar por este lado. Ahí te vemos. Nosotros sabíamos que Nazarena Vélez estaba en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí. Hasta acá nos habíamos quedado. De Mar del Plata, la habíamos visto en Premios Estrella de Mar. Carmen, sí, Barbieri gana esa noche. Y de Mar del Plata, de esos premios directamente, nos fuimos a Buenos Aires. De un día para el otro, nos fuimos 24 horas más tarde a Buenos Aires, a la clínica de San Isidro, un pampito que hace guardia, sí, guardia periodística en la clínica, aeropuerto, porque se tomaba un avión, se volvía a Mar del Plata para hacer la función, rumores de internación con un pico de presión arriba de 20, sí, pero con en la misma clínica decían que no había una entrada de ella. O sea, no había ingresado ninguna paciente llamada Nazarena Vélez. No había, pero no hay ella ingreso. Era lo que le había contado tanto a su abogado como también a su hermano. Estoy internada, me estoy haciendo unos chequeos médicos. A todos le dijo eso. Y la clínica no va a mentir por pedido de ella, decir, no digas que estuve acá. Por si repasamos no los tweets, ¿qué dijo Nazarena? No sé si está en tweet no, o no, lo no que comunicó a su entorno. Ahí les cuento, porque también en el medio todo esto se dice, me reúno con, claro, Becar Varela. Pero en realidad, cuando aparece de Mar del Plata a Buenos Aires directamente por la internación, en realidad le dice ella en los premios Estrella de Mar, me voy, le dice al entorno de Carmen Barbieri, que acaba de ganar la Estrella de Mar, me voy porque me siento muy mal. ¿Qué pasa? Acá comienza la primera mentira. Pía, estás el lunes a la noche. Estoy el lunes a la noche. Y ella, digamos, entre comillas, desaparece el miércoles a la noche. ¿Tenés las 48 horas? Tenemos las 48 horas porque a partir del lunes a la noche, las Estrellas de Mar, cuando dice yo me siento mal, no se va a su casa o se va a Buenos Aires. O sea, que esto directamente no existe porque aparecieron cosas. ¿Y dónde ¿A dónde va? Se va? Se va a Santa Clara del Mar. Otra ruta. ¿Qué pasa en Santa Clara del Mar? Le estaba esperando, ¿quién? La Tota Santillán. Porque le entregaban un premio. El lunes a la noche. Un premio en Santa Clara. Exacto. Como personalidad popular en Santa Clara. Ahora estamos hablando, le esperaban que en Santa Clara, que a las 3 de la mañana. Estamos hablando de las 12 de la noche. Ya estaba arreglado antes. Sí, sí, de las Estrellas. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy llegando para allá. A ver si entiendo bien. Ella se levanta a la Estrella de Mar, gana Carmen, muy lindo, me siento mal, me siento mal, me siento mal, me voy a hacer un chequeo, pero primera mentira, aparentemente se va a Santa Clara del Mar a recibir un premio. Aparentemente no, confirmado. Están las fotos y está el tweet donde dice... Nazarena, anoche a la noche, Santa Clara del Mar, también Andrés Tevez. Y fecha anoche, de... Nazarena, la noche de anoche en Santa Clara del Mar, también Andrea Esteves, está con el mismo vestido. Sí. Ahora lo vamos a ver. En los mismos vestidos que tenía puesto en los Estrella de Mar. Miren. Ah, muy bien. O sea, esto que se sucede. Fue derechito, derechito. Derecho. Pero... ¿Por qué? Porque la Tota Santillán la estaba llamando y le decía, Nazarena, ¿dónde estás? Te estoy esperando, te están por tener el premio. Ahí voy. Pero no es por hacerme el canaletti, pero... ¿El pelo está un poquito diferente o es la foto? Bueno, de Mar del Plata a Santa Clara. Es que fue con viento. A ver. Está un poquito más alisado el pelo. De verdad, mirá, este puede ser el mismo vestido otro día. Además, este evento, obviamente, es algo pago, mirá, popular, promocional, y lo organizó el señor que le lleva su agenda de eventos en la zona, que es Marcelo González, claro, que con quien se relaciona no afectivamente, sino económicamente. Porque acá detrás de estas cosas hay dinero. Pero cuando habló con nosotros de él, habló bastante... Bueno, es un amigo. Bastante afecto. O sea, estamos en Santa Clara. Ahí, como dice Laura, ¿qué pasa? Va con Marcelo González, hombre quien recibe el dinero en este evento, como dice Laura, antes de bajar del auto, le dice, ¿dónde está el dinero para Nazarena? Pará, Nazarena la conocimos hace mucho tiempo, tranquilo, le vamos a dar la plata, listo. Nazarena hace este evento con Marcelo González. La Tota Santillán explicaba ayer, yo la perdí. ¿Pero qué pasa?
La pierde, vuelve a Mar del Plata, vuelve con Nazarena Vélez. No, Nazarena decide quedarse a descansar en Santa Clara del Mar. Perfecto. ¿No es cierto? Esto pasa... ¿Dónde? Ya está... ¿Un hotel que le consigue Marcelo González? No, buscan, no hay como hoteles, hay como lugares, son como unas especies de aparte, hospedajes que había por ahí. Un camping. Esto estamos, chicos, en la madrugada, entonces... Del lunes para el martes. Del lunes para el martes. Estamos... ¿Qué pasa el día? Ahí no hay tweets característicos que reflejen esto. Pero ¿qué pasa el martes? El martes es el día que comienzan... En realidad no fue un día de especulaciones porque era el día que ella sí realmente viaja a Buenos Aires, lo confirma su abogado Bernardo Becar Varela, y viaja y tiene una reunión que ya estaba pautada hace un tiempo y donde ahí se entera de esta noticia. Esto sucede el martes. ¿Pero qué pasa? Ella el martes lo único que se sabe es que viaja a Buenos Aires, que tiene una reunión. Ahí, a partir de ahí, los amigos y familiares pierden el rastro, chicos. Ya no saben qué pasa con Nazarena. Y ahí es cuando nosotros hacemos esta verdadera hoja de ruta y decimos, ¿qué pasa entonces con Nazarena a partir del martes a la tarde? Y ahí es cuando empiezan, ¿qué hace? ¿Vuelve a Mar del Plata? Sí. Todo el mundo pensaba porque tenía función el miércoles. No, 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 chicos. ¿A dónde se va? ¿A dónde? Recorre entre Santa Clara del Mar, que vuelve, sí. Valeria del Mar. Sí. ¿Y por qué? Porque ahí comienzan lo que tiene que ver... Lo que tiene que ver... No, estoy en el martes todavía. Estoy en el martes cuando vuelve de Buenos Aires y cuando se va directamente a... ¿Dónde? A Santa Clara del Mar. ¿Y dónde te va también? A Valeria del Mar. Pero ¿qué pasa? Se cambia de personaje masculino ahí. ¿Eh? Ya desaparece Marcelo González que en su pensé vida. Que ella se vestía de hombre. Ah, no, y aparece alguien como acá... El otro Marcelo. Claro, como decía Laura recién, un hombre que se había retirado hace una semana. Oh, esto es un quilombo. Claro. Entonces de Santa Clara, después ya martes, se va para Valeria del Mar, ya terminó el evento con Marcelo González. Ya terminamos. Y en Valeria del Mar se encuentra con Marcelo Cosentino. Cuando vuelve de Buenos Aires. Se, claro, ya está con Marcelo Cosentino. Recordemos que Marcelo Cosentino tiene familiares en Pinamar. Y tiene todavía no llegó a Buenos Aires. Ya volvió, Leo. A la vuelta, correcto. Y ahí comienza... Pará. Yo no entiendo. Estoy en mi casa y no entiendo nada. Yo lo último que sé es que está en Santa Clara del Mar con la Tota Santillán. Un besito a Chocho de Rainbow 4. Duerme ahí. Le dan el premio. Eso es lunes a la noche. ¿Qué hace? ¿Pernocta en Santa Clara? Sí, claro. Se levanta el martes y se va a Buenos Aires. Ahí va. Se reúne con Bernardo. Se reúne con Bernardo el martes. Le cuenta esta historia trágica. ¿Y de ahí qué hace? Se encuentra con Marcelo Cosentino y vuelve a la costa. Pero no le avisa a nadie, que dónde está, porque ahí es cuando comienza, ¿dónde estaban a salir? Ahí empieza el agujero negro. Ahí comienza ese agujero negro. El martes está en la Trinidad o por Buenos Aires o en otras cosas y está volviendo ya ahí a Valeria del Mar. Vuelve a la costa y ahí comienza lo que tiene que ver con todos los tweets característicos. Porque entonces, ¿qué pasa? Hay algo muy clave que tiene que ver con una búsqueda de qué, de documento, de DNI. ¿Qué, se le había perdido el documento a ella? Sí, esperen, porque en un momento ahora le vamos a contar qué pasa con el DNI minutos más tarde. Porque, mirá, dice, yo la vi, miren esto, yo la vi a Nazarena Vélez en Valeria del Mar con Cosentino y se iban a Pinamar en un tutú, una marca. Nazarena Vélez en Valeria del Mar, 19:30, local tanto, tomando frappé de frutilla. Digo, la gente fue alimentando... La gente le iba deschavando, digamos, iba deschavando esta historia. Tía, todos estos tweets son del día miércoles. Claro. Es el día... Porque el martes... Para aclaremos, entonces, el lunes, Estrella de Mar, Santa Clara del Mar, como dijo Pía. Sí. Martes, Buenos Aires, Becar Varela. Vuelve a la costa y ahí aparece Cosentino y ella deja de existir para todo el mundo. ¿Cuándo el martes? Esto que está contando Pía es el miércoles, el día en que nosotros suponemos... Está internada, ella pasa por Pinamar, que ahora lo va a mostrar Pía como, Santa Clara y nosotros todos pensando que está internada en Buenos Aires. ¿Por qué y nunca llega al teatro? Aparece. Porque aparte les voy a contar una cosa de este día martes que está diciendo Laura. Martes era un día, el martes era el día del cumpleaños de Javier Faroni. Sí. ¿Qué pasa? El cumpleaños de Javier Faroni y ella no aparece. Falta. ¿Y qué dicen? No, que se sentía, que estaba un poco seguía descompuesta. Con la versión. Venía claro. Que venía mal, que se ha ido mal del lunes a la noche. Pero la ¿saben qué? En la casa de Nazarena Vélez, su hermano Jesús le estaba haciendo un asado a Marcelo González. Mientras que ella ya estaba con Marcelo Cosentino. Yo voy a casa, levanto la Fati y me tomo un vermú y todas las cosas que hacen la gente. En dos días no me pasó todo esto nunca. Bueno, por eso. El martes, entonces, en conclusión, el martes es lo que menos tweet e información hay. Esto es lo que dice, viaja a Buenos Aires, no va lo de Faroni y un poco más. ¿Qué pasa? Duerme supuestamente en Santa Clara, ahí no tenemos información. Pero ¿qué pasa el miércoles? Amanece directamente en Santa Clara del Mar. Okay. ¿Por qué? Porque se despierta en el hotel a las 13 horas
Y hay gente que la ha atendido en el hotel. Ah, bien. Que tenemos ahí los tweets para mostrar. Vamos a ver. En Santa Clara, donde hay tweets donde alrededor de las 13 horas hace su primer tweet y ahí comienza otra vez a aparecer ella en escena. ¿Qué pasa? 17:30 la ven en Pinamar. Ya estamos hablando un miércoles. Ella tenía que estar en Mar del Plata para poder hacer su función. Miren. Entonces, dice este de las 5:32 p.m. del día miércoles. A ver qué dice. Entonces, estaba haciéndome el documento en Pinamar y aparece Nazarena Vélez y retrasa mi trámite. Dice otro usuario. Nazarena estuvo en Pinamar el 4 del 2 en el carro del DNI con Cosentino. Todos buscan a Nazarena Vélez y estaba en el DNI acá en Pinamar ayer. Es cualquiera. Nosotros también decimos la lo mismo. La gente está indignada. Urgente, Nazarena Vélez en Pinamar en el camión del DNI con Marcelo Cosentino. Estamos hablando... Un beso arrandazo con son todos canales. Chicos, estamos hablando de las 5:32, función que ella tiene que llegar por contrato. Sí, vos tenés que llegar una hora inmediata. El miércoles a la tarde y a la noche no fue la función. ¿No? Claro, tenés que llegar más o menos 19:15, tendrías que estar entrando al teatro aproximadamente. Sí, claro. Esto no son periodistas, no somos nosotros los que inventamos, es la misma gente que se cruzaba con Nazarena Vélez y posteaba todo esto. Otro que pone, urgente, Nazarena Vélez en Pinamar en el camión de los DNI con Marcelo Cosentino. Ah, igual el orden de los tweets de los usuarios, de los ciudadanos comunes, es de un orden periodístico. O sea, sí, obvio. La información es urgente, no puede ser, cuidado, ¿no? Digo, otro momento, vimos a Nazarena. Pero el mismo día, 5 de febrero, porque estamos en 5 de febrero, está la... Dice, Nazarena Vélez en Valeria del Mar, 19:30, local de alfajores muy conocidos, tomando un frappé de frutilla. O sea, ya con DNI nuevo. Claro, claro. Ya con DNI nuevo. Bueno, digamos, y con Cosentino. Y con Cosentua. Y con Cosentino recorriendo, digamos, todo esto es el miércoles. Y ahí es cuando aparece en escena, la empiezan a llamar. Ahora, hay que ser bastante sonsa, ¿no? Porque digo, teniendo los tweets, la gente que le saca fotos, siendo una persona tan famosa que todos la quieren, tirar una versión que es mentira cuando va a pasar esto. Y va a pasar. Bueno, en el medio de todo esto encima, ¿no? Parte a un supermercado, chicos. Sí, sí, sí. Va a un supermercado. No, ¿va a un supermercado? Va a un supermercado, va a ser un DNI, está en la costa, digamos. Está en un lugar de muchísimas cosas. Hay foto también del supermercado. Hay foto del supermercado. Mira. Tenemos, mira. En Santa Clara. Esto es en Santa Clara, claro, porque estamos en Santa Clara porque vuelve de Pinamar después del DNI, vuelve a Santa Clara con Marcelo Cosentino, va al supermercado a hacer unas compritas. A esta hora, chicos, nosotros, hablo por nosotros como programa, estábamos mandando a Pampito a la Trinidad porque ella estaba internada. Sí. Porque el entorno, perdón, el entorno de Mar del Plata, su hermano Jesús, le había avisado a la producción que Nazarena estaba internada en Buenos Aires. O sea, nadie y todo sabía. El mundo lo confirmó. No sabía. No, su hermano siguió lo que le dijo Nazarena que estaba. Vamos a hacer un paralelo. O sea, en el Teatro Güemes devuelven las entradas porque Nazarena hace función, por lo que dijo Jesús su hermano, y ella en ese mismo horario está en el supermercado de Santa Clara haciendo fotos con la gente. Claro, todos 7:30, 8 de la noche. Claro, lo que nunca pensó es que tal vez la foto iba a llegar y que la foto iba a ser un supermercado de alguien muy conocido dentro de este medio. Vieron que todo es muy... Sí, el mundo es un pañuelo, 6 pasos. Sí, sí, siempre hay un periodista detrás de algún dueño del supermercado y eso es lo que pasó. De una amiga periodista. De Majo Garufi, periodista de Mar del Plata. Sus familiares son dueños de este supermercado y Nazarena tuvo la mala suerte. Hay que tener mala suerte, Gervasio, ¿eh? De caer ahí. Si llueve, yo tengo un tenedor. Dijo hizo unas compras, se sacó fotos y demás. Mientras la función se iba suspendiendo. Ahora, entonces, nada de esto. Igual sería una tema... locura, digo. Sí. Te encanta, no podés creer. Es una locura. Nada de esto sería un tema en cuestión si, por ejemplo, ella hubiese avisado. Entonces, yo voy a. Me tomo el día. Me siento mal. Me siento pésimo, me tengo que hacer el DNI, me tomo el día. El DNI, me voy a relajar y me voy a chupar un coso a la playa. Falto, suspendan la función, pongan un reemplazo. Pero como no sucede y no avisa nada, ni de que está mal, ni no le encuentran, empieza todo este tole-tole. A ver, chicos, desde la producción de Javier Faroni, productor de esta obra, te decía Nazarena Vélez, se vuelve en avión, en el primer avión de la mañana. ¿Qué pasó entonces? Todo esto pasó el día miércoles. El día jueves tenía que presentarte al teatro. La empiezan a llamar. Agotado. Habla con nosotros su abogado, Pecar Varela, confirma, dice algo pasó. Y ahí comienzan los verdaderos motivos por los cuales Nazarena habría desaparecido y hizo como toda esta locura de que necesitó resguardarse, calculo, en mi conclusión, en los brazos de Marcelo Cosentino en Santa Clara para alejarse un poco después de todas las noticias. Ahora, ¿por qué nos miente? ¿Por qué? Thank you.
En un rato me podés explicar por qué. Y Becar Varela también queda en el medio de esta mentira, porque si él dijo que estaba interna, dijo que estaba interna, que tenía un pico de presión. Don Becar, o a lo mejor le mintió ella también a Becar. Ella le explica, dice, claro, ella me llamó y me dijo, yo estoy en la clínica. Claro, yo qué voy a decir. En instantes. En instantes nada más seguimos, porque esto es muy apasionante, una novela. A Gervasio esto nunca le pasó con un paciente. Nunca le pasó. En 48 horas lo máximo que hizo fue atender 10 pacientes, 5 por día. Atención, se sumó el doctor Villarruel porque queremos saber por qué miente Nazarena. ¿Qué necesidad tiene de montar toda esta escena donde la gente la deschaba vía tweet, donde todos están preocupados, donde se genera una intriga, realmente una preocupación por su estado de salud, conflicto laboral? ¿Por qué miente? A ver, chicos, ayer cuando nosotros hacíamos el programa, esta duda, digamos, no estaba. Porque cuando nosotros ayer hacíamos el programa, ella no se había presentado, estaba, como decíamos, estaba internada. Ayer, durante el día, comenzamos, nosotros hicimos el programa, su abogado, el doctor Becar Varela, habló con nosotros, nos confirmó lo que tuvo que ver con la internación, porque se lo había dicho la misma Nazarena. Digo, él, como su abogado, repitió, se la escuché a Nazarena, se estuvo haciendo unos estudios, tuvo una reunión conmigo. Yo le di una información, pero no les puedo decir de qué características, sí, porque tiene que ver con algo muy personal de ella. Cuando nosotros después nos quedamos charlando y empezamos a ver las distintas... Ahí comenzaron a salir las primeras imágenes que tenían que ver con esta Nazarena en el supermercado, Santa Clara, qué había pasado con estos tuits del DNI. Sí. Durante el día de ayer, Nazarena, eran las 5 de la tarde y no se había comunicado con nadie tampoco. O sea, ni con sus amigos, ni con José María Muscari, que estamos hablando que es su íntimo amigo y hermano. Y todos esperaban, o sea, la gran intriga era si se iba a presentar, claro, a hacer la función estaba, o no. ¿Y dónde estaba, obvio, Vero? Eso, ayer estaba en vilo que faltara miércoles y jueves, dos funciones seguidas. Pero aparte, chicos, no. ¿Dónde estaba? Si era, no había ido al hospital. Sí, no había dado señales. No se había tomado el avión. Se iba a ir en su camioneta de Buenos Aires a Mar del Plata, o sea que nunca pasó por su casa del Tigre. Entonces ahí empezaron, ¿por qué empezó a mentir entonces Nazarena Vélez? Ahí comienzan algo le hizo mal. Las primeras teorías que tiene que ver con lo que vos recién decías. Sí. ¿Por qué miente? Mintió, supuestamente, por lo que dice un poco el entorno, porque hubo una información que vino de la mano de Fabián Rodríguez que realmente la puso muy mal y la desbordó. Eso, algo le pasó. Tal cual. O sea, y esto se lo habría comunicado, evidentemente, su abogado. Ella, aparentemente, al abogado, no, el abogado le comunica lo que ella pasa, sí. Ella entra en crisis, vuelve de todos modos, y como dice Pía, de la mano de Cosentino, es que desaparece. Ahí es cuando nadie la ubica, si bien estaba en el supermercado y demás, desaparece para los artistas, claro, para los periodistas, y aparece la versión de la internación. Queda superada, queda, obviamente, ella está medicada, o sea, contenida por Cosentino, se refugia en Santa Clara del Mar, y lo extraño es porque su hermano Jesús es quien llama al teatro y dice se siente mal, ¿por qué Becar Varela dice está, digamos, internada? Es cómplice de esta mentira, claro, decimos. ¿Por qué uno y otro empiezan a decir esto? Porque hubieran dicho, está mal, no va a poder hacer la función del miércoles. Pero punto. Bueno, en esa fue una decisión de Nazarena que quiso como echar a correr, digo, con esto que tenía que ver. Fue el doctor Becar Varela quien ayer a la tarde le dice, Nazarena, vos tenés que presentarte en tu trabajo. La llama, como ella no atendía ningún teléfono, es su mismo abogado que le dice, vos tenés que ir a tu, claro, lugar también de trabajo. Hay un tema y legal. La convence, claro, porque se tenía que presentar. De cumplir un contrato, Gervasio, obviamente. ¿Por qué una persona en una situación así no dice la verdad? ¿O por qué ella no dice la verdad? No es porque no quiera decir la verdad, es porque la hay demora, porque tiene su tiempo, es porque necesita mentir para... No sé, ¿cuál sería la...? No, yo lo que pienso así como cosa general es que cuando uno no se toma el tiempo de transitar las angustias, transitar los duelos en situaciones de tanta complejidad, viviendo a tanto volumen, ¿no?, en una especie de Lamborghini a 300 kilómetros por hora, uno se empieza a desorganizar. Los seres humanos empezamos a desorganizarnos y empezamos a errar. Empezamos a errar. Cuando no nos tomamos el tiempo de conectarlo con las emociones, empezamos a hacer acciones erráticas en la realidad. Eso es lo que uno ve permanentemente en los pacientes que no se guardan un poquitito para poder salir al mundo después más fortalecidos. Porque cuando uno empieza a transitar por el mundo, muy lastimado en la autoestima, empieza a ser macana. Pero esto es lo que pasa en general. En ese, ¿no?, aspecto donde vos te desprolijás, donde decís me desorganizo, sí, no hay una mala intención en mentir o una mala intención en no decir la verdad. Está, no, digamos, superado, desbordada. Está superada. Exactamente. Cuando uno empieza a estar desbordado, desorganizado, medio que va haciendo lo que puede de manera un poco espasmódica. Esto es lo que, sí, se presenta en general. Donde ves que hay gente que está todo el tiempo haciendo y macana y macana y acá y acá y acá. Y sí, cada cosa que hace anula la otra. Empezás a tapar esos agujeros. Claro, ¿no? Un traspié, después el otro, tenés que, claro, mentir. Como la mentira no alcanza, tenés que hacer otra mentira. Por eso es importante el asesoramiento de un profesional que más o menos oriente a la persona cuándo parar, cuándo guardarse, cuándo empezar a replegarse sobre sí mismo. Si ahora, es que lo podés hacer, además. Sí, Darío. No, licenciado, hay un tema que ella es pública. Seguramente hay otras personas que no son famosas que le pasa lo mismo.
tienen las mismas actitudes y por ahí no trasciende. Uh-huh. El tema de patear para adelante entre cualquier drama, un dolor, una alegría, y exponerse permanentemente y no asimilar el dolor. Es lo que usted dice, que en algún momento explota. ¿Por qué todo tiene que explotar mediáticamente? ¿No hay algo íntimo a decir, me guardo, no hablo, no doy notas para poder estar mejor? Mirá, en algún momento el cuerpo te produce una suerte de golpe de estado. O sea, perdés gobierno sobre vos mismo. Lo que pasa es que lo que uno trata de hacer, lo que uno trata de hacer en este tipo de casos, es que las personas no toquen ese fondo tan grande para guardarse y empezar a conectarse. Porque estamos hablando de tragedias muy complejas. La gente queda muy lastimada. Por supuesto que la sustancia reparadora de este tipo de tragedias es el amor. Por ejemplo, eventualmente bueno, no sé, pero digo, eventualmente un vínculo afectuoso y dejando entrar, en el caso de ser una mujer, el amor de un hombre es una cosa que puede andar bien. Más el amor de tus hijos, de tu familia, de la vida misma. Por supuesto, por supuesto. Va curando por ahí. Esa es la sustancia, el mertiolate, digamos, es ese, ¿no? Tenemos tuit de Nazarena Vélez, de ayer 7 de la tarde. Vamos a compartirlo. Tengo 40 años, 3 hijos y me necesitan. Aunque mi alma sienta muerte y me sangren los ojos de llorar y dolor, arrastrada voy a seguir siempre. ¿Y esto a quién se lo dice? A ella misma. Digo. Ella lo tuiteó ella lo tuiteó y siempre hablando de los chicos porque todo el mundo ya sabía que ella se había enterado de algo y entonces estaba explicando que estaban dudando está todos. Destrozada, por eso habla de arrastrarse, de salir y demás, pero que ella iba a seguir adelante. A mí me parecen dos cosas. Una, viste qué ordenado que soy, ¿no? Dos cosas. Una, sí, primero, me parece, más allá de todo lo que podamos opinar, de acuerdo a su figura pública y demás, que es una mina re laburadora, buena compañera de trabajo y que todos hablan muy bien de ella como productora y como cabeza de lo que había formado con los Vivaldi y demás. Entonces, es raro que falte a laburar. Y dos, la estamos poniendo como una mentirosa o como una mala compañera y demás. Evidentemente, recibió una noticia muy fuerte que la sorprendió y que la descolocó, porque algo verdaderamente le pasó, más allá de que fue un evento, fue otro, pero Leo, hubo algo que la conmovió para decir, me quiero abstraer de todo esto, porque es muy difícil. ¿Cómo será que por primera vez dejó a sus hijos? Por eso te digo. Ahí está el límite, porque aunque está tuiteando del tema de los chicos y nadie duda del amor de Nazarena por sus hijos, porque esto es indubitable, la realidad es que justamente todo este viaje, Buenos Aires, ida, vuelta, Cosentino, Valeria, Pinamar, Tititi, no está pierde, los chicos. Pierde el DNI. No, hablemos de Barbie, que ya es grande, que está claro. Pierde el DNI. Salito igual está con el papá ya, Una... Sí. No, por hoy una cosa, que no en la cuestión de seguir para adelante siempre. Ante la tragedia de los seres humanos tenemos derecho a hundirnos un poco, claro, viejo. Claro, por eso te digo, ¿qué es lo que iba a pasar los compañeros? Me parece como importante respetarnos. Tenemos derecho a hundirnos y no hay que seguir siempre pero para adelante. Pero el tema adelante, es avisar, nada más. Y no mentir, es decir, avisar, bueno, me estoy hundiendo. Pongamos que no le salió. Y pongamos además que se enteró, no de la plata, porque la plata la hace. ¿Cuánto de...? Debo 500 lucas más. Si habla de amenaza. No importa. Se enteró de alguna otra cosa que la tocó. Que no tiene que ver con la plata, me parece a mí. Ustedes hablan de alguna... Bueno, pero esto quiero decir... ¿Comprobado de las amenazas? No sé qué... Todos los periodistas de los medios hablan de que algo le pasó. Sí. Nadie sabe lo que le pasó, lo que le dijeron. Nadie tiene un dato. Sí, sabemos que sucedió. Sí, bueno, no voy a hablar. Ahora, no voy a tirar información porque no la chequeo. Sí, no. Hasta lo que dijo Nazarena, hasta lo que dijo ella, lo que se sabe es, se mató para cuidarnos... Y se habla de que hay nombres, que había como amenazas. Sí. Esto es la clave. Ella lo dice, abogado, lo dice Nazarena, se lo dice un colega. Que le dice un colega que Fabián dijo eso. Que Fabián Rodríguez se mató para... Son las cosas de las que se entera Nazarena y que la conmocionan y le ponen un límite de no poder hacer la función. Son temas muy escabrosos. No habrán sido después de muertos las amenazas, son de antes. Claro, no, pero son nuevas, se mató para cuidar. Todo lo que sucedió ahora aparecieron nuevas. Como que supuestamente... Contra ella. Claro. No, sí, que involucran a Fabián Rodríguez. Está bien, pero ¿cómo son las amenazas contra alguien que está muerto? Está bien, lo que ella quiere es cuidar el nombre y el honor de Fabián Rodríguez, un hombre que a partir de que se mata, se ha hablado peste, pero evidentemente ella no puede racionalizar lo que le está pasando. No, obvio que no. Porque seguro, el hombre está muerto. Para entender bien. Ser que alguien le esté llamando, perdón, y le diga, bueno, si no pagas lo que debes, te mato a vos. ¿Eh? También hay hijos un expediente por el suicidio. También hay hijos que están... Hubo un expediente por el suicidio. Y todo lo que llegó al suicidio surgió ahí. Y evidentemente de eso no se habló porque el expediente ya está cerrado. Si la frase se mató, si ella recibe una información de que Fabián se mató para cuidarnos, para protegernos, es porque antes, cuando debía, antes de cometer el suicidio, debía un dinero, se sintió amenazado él y a su familia y sus hijos, y en parte se supone toma la determinación de suicidarse para proteger a su familia. Eso sería la información que recibe Nazarena, que es
doblemente delicada, además de lo que le pasó. Digo, enterarse de eso. Ahora, nosotros si estamos como espectadores siguiendo esta novela. Digo, la gente que forma parte de su entorno y en este momento sus compañeros de trabajo. También es complicado porque se ha quebrado algo. Digo, cuando uno miente, digo, queriendo, sin querer, tratando de tapar, superado por la situación, es difícil recuperar la confianza. Porque tal vez hubiera sido mucho más fácil decir, chicos, estoy desbordada. Sin dar mucho detalle, me voy a tomar un día. Pero lo llevo en esta ejemplo, situación, ¿cómo se continúa con lo laboral? Pero ¿cómo Carmen vuelve a confiar y decir, bueno, vamos para adelante? ¿No? A ver, lo llevo habitual de todos los días. Es como si vos hoy no apareces en el programa, no le contestás el teléfono a ningún productor, no se lo contestás a Leo y volvés al día siguiente, te sentás con todos nosotros en el programa. Digo, si vos no venís y hablás con todos nosotros, es raro. Eso es lo que hizo Nazarena ayer. La realidad. No habló con nadie. No habló con Carmen Barbieri, no habló con los compañeros, se encerró en su camarín, hizo la función y entre función y función no habló con nadie tampoco. La realidad es que Carmen ni siquiera sabía que iba Maggie Bravi en vez de Coqui Ramírez. Con lo cual, esta situación ya venía mal en la interna. Claro, Carmen tiempo. Además habló con el Mago Black, Carmen además hay un audio donde no está conforme con el espectáculo, así fuera por Carmen López. Sumale Barbarita y Federico. Se fue lo que se dice. Encima, el espectáculo. Bueno, buen momento para compartir, sí. ¿Saben qué es lo que pasaba al final de la primera función? Porque como no había hablado con los compañeros, tal vez una vez se agarra el micrófono y lo hace ante los espectadores, al público, y dice, bueno, hoy fue un día que se habló mucho de mí, sí. Quiero explicarle. No, miren lo que hizo, porque le habló a Carmen Barbieri y la felicitó por su premio. Estamos todos locos, miren. Siempre habla Carmen como cabeza de compañía, pero oficialmente lo quiero decir con orgullo que siento, la quiero mucho porque es una gran compañera, porque es una mujer de fierro, porque es hija de Puerto Banca. No tienes un poquito de la puta madre que tu cabeza de tres además en nuestra vida. Que no se la ve bien, pobre Nazarena. O sea, más allá de lo que haya ocurrido, si mintió o no mintió, uno no es quien para juzgar al otro, cada uno sabe por qué hace las cosas, no se la ve bien. Pero vos te das cuenta de lo que viene aguantando, chicos. No piensen que bien. No se cumplió un año de la muerte de Fabián Rodríguez. Pero lo que estoy diciendo, sabía que los riesgos que tenían. Va a pasar, se desborda, habla de una cosa, la gente que va a creer que habla una de una y habla la otra. No se le puede pedir más. Es que es hasta como bizarro cuando se lo ve, porque decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasa entre ellas? Está Carlina en el medio, la obra, no sabés qué va a pasar, faltó. ¿Qué sé yo? Desde ya, te importe más o menos la historia, le ha pasado una cosa muy difícil y en el personaje de Nazarena Vélez, creo yo que es aún más difícil, porque encima, como es tan pública, genera que todos queramos opinar más. No, aparte es la línea más. Que ella siempre viene expresando, siempre se fue expresando. Cuando le pasaban cosas con Agostini, cuando le pasaban cosas con Caire, siempre ella exterioriza a Garbellano. Recordá la etapa de Garbellano, chicos, es todo por para favor. Fuera. Siempre es para afuera. Todo para afuera. ¿Saben quién fue su gran contenedor ayer por la noche que hablaba todo el tiempo con el doctor Cae? Bueno, no está mal. No con está el doctor Cae era... ¿Y qué hace el doctor bueno, Cae? ¿Dónde a ver, está Laura. La... ¿Por teléfono? Llama, no sé, doctor Cae, desde Buenos Aires, ella en Coso. No la internaron. Estuvo en Mar del Plata el doctor Cae, lo hemos visto. Por eso, y el contenedor es el doctor Cae. Digo, es todo raro. Sí, con la única igual... persona que habla con el doctor Cae, no tuviste, no te internaron. Pero a lo mejor, viste, está con un problema, tiene también está medicada, o sea, un consejo médico, un amigo. Está también medicada. Hay que ver con quién te refugias. Yo creo que es un momento que hay que entenderla también. Ustedes dijeron recién algo así que aparentemente el mensaje o el motivo era que el marido o la pareja se habría matado por los hijos, ¿sí? Ustedes lo acaban de decir. Yo que pasé por los tribunales... Como por cuidarlo, ¿no? Digamos, claro. ¿No lo habrá instigado alguien el suicidio? Digo, ahora que está tan de moda. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se presentó en la causa como parte querellante? Porque ahora ya es tarde, pero si alguien dice que se mató por los hijos, que tiene una amenaza, que tiene miedo que le pase algo a los hijos y se mata a él, va a ser un tema bastante complicado, si es que es así, porque hasta ahora son versiones, nadie lo ha dicho. Porque repito, el expediente ya está cerrado. Ya está cerrado, digamos, no. Nadie lo pueden reabrir, porque obviamente el delito, si hay, sigue vigente. Pero es un tema complicado. Yo por ahí escuché que en un Twitter alguien había dicho que por ahí lo habrían instigado a él al suicidio. Quedó ahí, latente, pero nunca nadie lo planteó. Lo que pasa hasta es que ahora, se ¿no? trajo a la actualidad un tuit viejo de la mujer de Stefanini,
que en realidad hace meses, Pía, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta historia, que ahora se reflota como que si fuera una noticia de hoy, claro. Y no lo es, porque ¿cuándo fue el caso Stefanini? Cuando muere Fabián, esta mujer. Seis meses. Cuando muere Fabián, la mujer de Stefanini dice, bueno, no le vamos a dar tanto alarde a esta situación, que él era una mala persona, un estafador, ¿no? Hablando de Rodríguez en ese momento vivo. Claro, entonces ahora se reflota esa historia, o sea, viste, es muy fuerte. También ella habló de amenazas un día que fue a visitar la tumba de su marido, ¿no? Que había recibido unas fotos o unas cosas. Sí, fotos en su celular, mensajes. ¿Alguien denunció? No, así tal cual no. Si a usted lo amenazan, va a llegar a la denuncia, porque después no hay nadie le va a creer que le hicieron la amenaza. Es así. Bueno, la gente lo hizo públicamente. La gente también tiene miedo a veces, Villa. Probablemente se entera. No, pero si lo decís públicamente, ya quedaste pegado. Lo decís públicamente. Anda al tribunal, una constancia, por la duda te vuelve a pasar. Bueno, te pinchan el teléfono, lo captan otra vez y por ahí lo imputan. Supongamos que eso no sucedió, ve Carvalela se entera de esta situación, se la cuenta y empieza el desborde. No sería nada descabellado que, digamos, si Nazarena va a ver a la hija actuar, que actúa un personaje donde se suicida, cosa que le pasó a la pareja de su madre. Y Nazarena se desborda y no para de llorar, y es noticia, y hablamos una hora de eso. Imagínate si se entera de esto también, que están diciendo, si la amenazaban y qué sé yo, y se mató. Que es la vida real, no es una obra. Es una noticia aún más delicada para lo que está viendo, me parece. Una locura que Barbarita haga ese papel. Lo puedo decir porque yo no estuve, está claro. Ayer Nazarena, entre los tweets que puso uno que dijo: esto es la vida y es la muerte, no es la televisión. En AM llegó el trueque. A fin de año me recibí de chef. Hace un año me compré estas zapatillas. Mi nena está por cumplir 5 años y lo que más anhela es que le regale una bicicleta. Necesitaría una batería de cocina para poder ejercer esto que tanto me gusta y es lo que estudié. ¿Hay algo que necesitas y no podés conseguir? ¿Tenés algo valioso que quieras dar a cambio? Entonces, anotate. Yo quiero mucho estas zapatillas, pero realmente siento que ya no las puedo volver a usar. Y a cambio de eso, necesitaría acrílicos, pinceles, témperas. Algo muy importante para mí es este cuadro que tengo de Diego, soy fanático de Maradona. Estuve de adolescente un día esperándolo fuera de la casa para que me lo firme. Tiene la firma original y estoy dispuesto a cambiarlo por la bici para mi nene. Y a cambio, tengo esta guitarra, que para mí tiene un valor sentimental muy grande. Era de mi papá, que falleció hace 2 años. Yo de él no aprendí a tocar la guitarra, pero lo que sí aprendí es siempre salir adelante. Manda un mail a am@endemol.com.ar con el asunto trueque. El trueque está en AM. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? En instantes, nada más. Quizá la semana que viene arranquemos con los primeros trueques aquí en vivo, así que no se los pierdan. Algo que vos no necesitas, si lo querés canjear, otro seguramente lo necesita. Y ahí vienen las coincidencias, vienen la historia de cada uno de esos objetos tan preciados para la gente. Así que el trueque en vivo aquí en AM, donde si no, si tenés algo que te interesa con respecto a esto, am@endemol.com.ar. ¿Estás distraído? ¿En el corte estoy distraído? Sí, porque estaba, meta telefonito. ¿Sabes por qué? Porque me bajé la aplicación de Telefe, mi Telefe, que está buenísimo. Me había perdido rastros de mentiras. Se le dije a Barbie, explícamela. Y me dice Barbie, mejor metete en la aplicación y mirala, reviví el capítulo, así como podés interactuar con todos los programas en vivo que estamos haciendo. Hoy tenemos nuevo juego para vos, bájatela, es muy fácil, la aplicación es obviamente gratis, mi Telefe, y hoy vale para Android y para iOS, para todos los dispositivos Apple. Hoy vamos a estar jugando, atención, ¿qué programa de entretenimiento de la pantalla de Telefe de estos 25 años cumplía un mes al aire en un día como hoy? Programa. No sé. De entretenimiento. Te doy las opciones en instantes nada más. ¿Qué icónico programa de entretenimiento cumplía hoy un mes al aire? Bajate la aplicación y en un ratito jugamos. Ahí tenemos, mira, Tate Show. Toma para vos. El muro infernal. Tate Show. O Ritmo de la Noche. Podés empezar a votar. Yo creo que Tate Show. Tate Show, el muro o Ritmo. ¿Un 6 de febrero? Un 6 de febrero cumplía un mes. Un mes. Se arrancó arrancado en enero. Ritmo no te veo. No, Ritmo no, porque tomaba vacaciones. Me dan más Tate Show. Porque de una época hasta parte los programas empiezan más avanzaditos. Ah, más BJ, 6 de febrero. Hoy yo sé la respuesta y me parece que está frío, tibio, tibio. Ay, no. En instante lo develamos. Estamos en comunicación telefónica con Silvia Rodríguez, hermana de Fabián Rodríguez. Buen día, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, estarás al tanto de todo lo que viene ocurriendo con Nazarena. Hablas de una preocupación respecto a la salud de ella. ¿Has tenido posibilidad de hablar con Nazarena? No hablé, pero me preocupa toda la situación, porque no es que la salud en específico, es que pobre realmente le está
por todo lo que está pasando, es terrible. Y está en un medio donde está todo muy expuesto. Capaz que no tiene el tiempo suficiente para hacer un duelo como corresponde. Y la verdad me pone mal por ella, por Thiago, por todo. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que la viste o hablaste con ella, Silvia? Yo la vi a ella acá en Miami y mi hermana estuvo en Mar del Plata, la atendieron como una reina, estuvo bárbaro, no tuvo ningún problema. Estuvo feliz de estar allá. ¿Y qué crees vos que se pudo haber enterado respecto a la muerte de tu hermano, su marido, Fabián, que la ha descolocado? No. Realmente no lo sé porque no hablé con ella y no sé. No sé nada. No sé nada. Pero debe ser algo delicado, Silvia, ¿no? Si algo que, digamos, la conmovió, como para faltarle al teatro, como para no comentarle nada a nadie, digamos. Puede ser alguna historia que se enteró de tu hermano en vida, por supuesto, que le haya conmovido y se enteró recién ahora. Y eso es lo que intuimos nosotros, ¿no? Sí, no sé. Lo que pasa es que no sé realmente. Pudo haber sido cualquier cosa, lo que pasa es que, bueno, es una situación muy difícil la que está pasando ella. De un año a esta parte, a toda la familia le atravesó todo este tema, que fue terrible. Claro, no solo difícil para ella, sino también para vos, para tus hermanas, para tu mamá, claro. ¿Para vos es un caso cerrado o a partir de estas versiones, ¿no?, de amenazas, te da ganas de reabrir la causa y decir, bueno, ¿habrá pasado otra cosa más? ¿Te pasa eso, Silvia, o no? Sí, me pasa. Me pasa, me gustaría poder llegar a la verdad de qué es lo que pasa, pero bueno, creo que cualquier cosa que se haga tiene que ser en beneficio de los chicos, porque ellos no se pueden proteger y nosotros somos todos grandes, pero cualquier cosa y cualquier decisión que sea tiene que ser en beneficio de los que sí no se pueden defender y que van a sufrir de algo de por vida. Es muy duro. A mí me pasó estando con Thiago, que Thiago agarrara el teléfono y que dijera, lo estoy llamando a mi papá y no me contesta, que me diga, ¿por qué mi papá se murió si no era viejito? Hay cosas que son dolorosísimas y que para Nazarena debe ser terrible. Ver a su hijo chiquitito, inocente, que no tiene respuesta, porque hay cosas que no tienen respuesta. Silvia, esto tiene que ver obviamente con el duelo y con los chicos, pero lo que te estaba preguntando, Vera, lo que queremos saber, y si hay alguna sospecha por la cual ustedes reabrirían la causa real, que tenga que ver con lo que dio a entender Nazarena, que es esto de se mató por cuidarnos. Mira, créeme que si hay algo que yo voy a ser la primera en apoyar a Nazarena en lo que sea. La primera. Mi hermana, yo la vamos a apoyar en lo que sea. Perfecto. Doctor, ¿se puede reabrir la causa? Sí, obviamente, la causa está cerrada como un suicidio, pero los familiares pueden presentarse como parte querellante y ante la sospecha de que puede haber sido una instigación al suicidio, pedir todas las medidas de prueba que no se hicieron en aquel momento porque no parecía que algo hubiese pasado. Además, se determinó rápidamente que fue un suicidio. Exactamente. ¿Se esperaron los estudios toxicológicos, histopatológicos, que ahora se hablan en el caso Nisman, que tardan 15, 20 días, y a los 2 o 3 meses cerró el expediente. Yo recuerdo haber hablado con el juez de la causa y me dijo, bueno, que no había ninguna presentación y que para él era un suicidio de acuerdo a todos los elementos que había en la causa, ¿no? Silvia, pasó un año ya. ¿Cómo ves hoy la muerte de tu hermano? Yo no lo puedo creer. Mira, yo a Fabián lo conocía mucho, había hablado ese día. Yo no lo puedo creer. Pero lo que sí sé es que Fabián es una persona de bien y que ante cualquier cosa, él hubiera hecho de cualquier cosa por su familia, cualquier cosa. Fabián es una persona de bien. Pero una cosa así también. Si existiera una amenaza sobre su familia, ¿él se podía haber quitado la vida de verdad? Si hubiera visto una amenaza sobre su familia, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Si alguien amenazaba con la vida de Nazarena o de Thiago, ¿prefería matarse él? Pero totalmente. Eso, pero no me cabe la menor duda. No me cabe nada. Fabián era una persona de bien. Y era una persona de sentimientos firmes. Silvia, discúlpame que te agregue esto. Esto lo...
¿Esto es una apreciación tuya como hermana de conocer de toda la vida a tu hermano? ¿O en algún momento este tipo de temas, has escuchado a Fabián hablar de este tipo de temas? No, no, es una apreciación mía por conocerlo a él. Él jamás me comentó nada. Bien. Jamás. Bien. Jamás me comentó nada. Silvia, ¿cómo te va, Pía? Te saluda y un poco siguiendo la línea de Hola, Vero. Hola, Pía, ¿cómo estás? Muy bien. Se está a punto de cumplir un año y ella un poco te lo decía recién. Cuando muere Fabián y se quita la vida, tuvimos la suerte de poder escuchar tu testimonio y preguntar por qué se quitó la vida tu hermano. Hoy que casi está a punto de cumplirse un año y que tenés la posibilidad de hablarlo con tu mamá, que la tenés cerca, si yo hoy te vuelvo a hacer esta misma pregunta, ¿por qué se quitó la vida Fabián Rodríguez? ¿Qué me contestás? No sé. Mira, yo cuando fue lo de mi hermano, a mí me choqueó tanto que me puse a investigar un montón de cosas sobre el suicidio, me la pasaba horas en internet mirando, y realmente a veces el suicidio no tiene una razón. Igual, pero te repito, yo, mi hermano es una persona de bien, y Fabián, ante cualquier peligro de su familia o de quien sea, Fabián hubiera hecho cualquier cosa. Aclarás todo el tiempo de esto de persona de bien por todas las cosas que se ha dicho con respecto a Fabián, ¿no? Por sus deudas, bueno, ¿no? Tiene un montón de deudas que tiene que salir a cubrir Nazarena trabajando. No, pero hubo gente que salió y que hablaba en off, digo, mal de Fabián, por eso todo el tiempo dice era una persona de bien. Sí, está bien. Supongo que los tipos hablan mal porque les deben plata. Una cosa no quita la otra, que mi hermano a veces podría ser desprolijo con el dinero. Sí. Eso no quita, pero era buena persona. Sí, pues sí, que no era un mal tipo, no lo hacía de hijo de puta, digamos. Sí. Podía ser desprolijo. Pues sí, Que debía, pero te lo iba a devolver. Debía, pero te lo iba a devolver. Sí. Silvia, una pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Te decía, Darío Villarroel habla, ¿cómo estás? Hola, Darío, ¿cómo estás? Cuando ocurrió el hecho, ¿ustedes pusieron algún abogado? ¿Fueron a ver el expediente? ¿Se interiorizaron de cómo pasaron los hechos? ¿Cómo terminó la investigación? ¿O de acuerdo al dolor, a las circunstancias, dejaron que esto lo haga Nazarena? Si es que lo hizo, porque no lo sé. ¿O se dejó el tema legal ahí por un lado y ustedes se quedaron en el dolor y entendiendo un poco la situación? Mira, yo cuando fue el tema, a mí siempre me pareció raro, hablé con Beca Arbarella y me dijo, mira, créeme que llegaba el caso, se investigó por todos lados y fue un suicidio. El tema es que, bueno, yo viajé de Estados Unidos porque yo no lo podía creer. Yo hasta que no lo veía a mi hermano muerto, mi mamá no viajó por un problema de salud que tenía. No sé, pues no podía caminar. Mi mamá estaba que, no sé qué le pasó, porque mi mamá es una persona saludable, pero no podía caminar en ese momento. Y estaba muy mal. Y yo hasta que no lo vi a mi hermano muerto, no lo podía creer. Hasta que no... Porque era una cosa... Pero realmente, no se hizo. Había mucho dolor en el medio y... Claro. Suele ocurrir eso, por eso cuando pasan estos hechos, a veces la familia queda indefensa ante lo contundente de una muerte y pasa el tiempo y después aparecen algunas dudas. Quiero aclarar algo, porque ahora está el tema del fiscal Nisman, si es un suicidio o un homicidio, que desde el punto de vista jurídico, aunque parezca frío, una vez que la justicia determina que es suicidio, no investiga más nada por qué se suicidó. A la justicia, una vez que no hay delito, el suicidio se archivó. Queda para la parte querer saber íntimamente, o sea, qué fue lo que lo llevó a la muerte. Autopsia, elementos, se cierra ahí. ¿Y qué pasa con la figura de la instigación? Porque también es muy complicado arribar a esa figura. Esa figura existe en el Código Penal, es muy difícil de probar. Claro. No hay ninguna condena en la Argentina porque, ¿cuál es la fuerza de la instigación? Yo te llamo y te digo, si no pagás te mato a tus hijos, ¿es instigarlo? O si no te matás, le hago algo a tus hijos. ¿Esto alcanza para hacer una investigación y yo tomé la decisión de matarme? Es un tema bastante complicado y no alcanza esa figura, ¿no? ¿Alguien investigó, en este caso, los teléfonos o los mails o lo que había dejado Fabián? Se supone que sí, porque se hace primeramente, pero cuando queda claro que es un suicidio, no hay nada más que investigar. Silvia, ¿en algún momento vos lo viste perseguido, angustiado? ¿Te comentó algo? No. Yo la verdad que no. Fabián era una persona con mucho sentido del humor y siempre... hacía chistes y qué sé yo, y bueno, no lo vi nunca así. No lo vi con algo que pudiera decir, bueno, esta persona está por suicidarse, ¿no? Ahora, recién dijiste que
él por su familia si hubiese... Vamos a mezclar todo. Si a Fabián podrían haberlo instigado, significa que si alguien le dijo, yo te si no te haces, si no, no me devolvés la guita que me debes, yo te mato a Tiago y a Nazarena, les va a pasar algo. O te matás vos, sí, o se pone todo. Y él lo hizo supuestamente por su familia. Eso sería instigarlo. Claro. Pero Fabián era un tipo que vos decís que podía haber tomado esa determinación si se sentía instigado el suicidio. Decís que sí, que lo había... Acorralado, digamos, una claro. situación de... Sí, a Fabián, no, lo que te digo es que Fabián jamás hubiera permitido que le pasara algo claro. a alguien de su familia. Así como te digo, Nazarena y Tiago están también sus dos hijos, estamos sus hermanas, están todos. Fabián jamás hubiera permitido que le pasara algo a alguien de su familia. Hablamos siempre de Tiago, pero hay dos chicos, hay dos hijos de otra relación. Claro, hay dos hijos más que están... ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo están ellos? Yo los adoro, son mis sobrinos y los amo. Camila y Lucas son divinos, son un sol de personas. Y lo mismo que Tiago. Tiago también es divino, lo adoro. ¿Pero hablás con los dos mayores? ¿Tenés con relación? Obvio, sí. obvio. ¿Con Nazarena hablas mucho? También, ¿cómo? ¿Con Nazarena también hablas? ¿Hablan mucho por teléfono con tus sobrinos, con ella? ¿Estás en contacto permanente o...? Sí, en contacto permanente y la verdad que yo a Nazarena la quiero mucho. Yo todo el tiempo me estuve invitando para que vaya a Mar del Plata. O sea, bueno, yo estoy lejos y a veces se me complica un poquito ir, pero... Silvia, ¿qué te pasó ayer cuando viste todo lo que pasó este fin de semana, el estado en que está Nazarena, y puntualmente la frase lo hizo para cuidarnos? No, me puso muy mal, la verdad que me puso muy mal. Me puso muy mal porque no sé qué hay atrás. Me puso mal. La verdad que me puso mal. Silvia, recién te preguntaba cuál era tu relación con Camila y con Lucas, hijos de Fabián Rodríguez, porque en este último mes a Nazarena se lo estuvo involucrando con alguna persona, en este caso con Marcelo Cosentino, después con Marcelo González. Tengo entendido, por información que me ha llegado, que a los chicos no les gustó como demasiado esta exposición a ambos, tanto a Camila como a Lucas. ¿Lo hablaste con ellos? ¿Cómo lo tomaste vos como tía? ¿Los contuviste? No pasa nada. No, mira, yo no creo que Nazarena esté con nadie. Para mí, viste, Nazarena no tiene la cabeza en este momento para estar con nadie. Lo que pasa igual es una... Nazarena es muy linda mujer en cualquier momento. No es ahora el momento. Pero tengo entendido que a los chicos las fotos... Que a las fotos les ha molestado a los chicos. No, si estuvieron allá en Mar del Plata y las pasaron bárbaro. Estuvieron con Tiago, estuvieron los dos en Mar del Plata. ¿Te parece en algún punto, Silvia, que todo lo que pase con Nazarena, si se pone novia, si no se pone novia, si falta el teatro, si miente, si dice la verdad, si ocultó, si se desbordó, todo es una cuestión de gran análisis en nuestro país? Digamos, ¿te parece que ella siempre ha convivido con esto, ha expuesto ella todo esto? ¿Te parece que, por lo que has hablado con ella, que está bien, que va a seguir haciéndolo, que si ella detecta que le hace bien o mal? ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso? No, bueno, trabaja en los medios son así, en Argentina y acá también es igual, acá agarras a cualquier artista, bueno, está, que bajó de peso, que se enchilina, solita, anorexia, sin acá, es así, eso pasa por todos lados, y bueno, es así, es una persona muy querida en Argentina y a la gente le interesa qué es lo que le pasa. Silvia, ¿qué es lo más lo que extrañas de tu hermano? ¿Lo que más te hace falta de él? Sí, que yo le contaba todo a Fabián. Yo le contaba todo. Él siempre tenía como una chispa. Era muy gracioso y tenía un sentido del humor para las cosas. Y a veces en la vida te van pasando cosas en lo cotidiano y no podérselo contar o no poder... La verdad que lo extraño mucho, Fabián. Silvia, seguramente está todo perfecto, pero desde lo económico, dado las deudas y dado los gastos que tuvo que enfrentar Nazarena, ¿cómo viene la relación con el tema de tus sobrinos? O sea, ¿alguien se encarga, me imagino un abogado, de pasar lo que debían pasar Fabián? ¿Está todo perfecto en ese sentido? Sí, no pasa nada, con eso está todo bien. Genial. Bueno.
¿Tenés pensado venir aquí a la Argentina o no? Ya directamente estás instalada sí, ahí. Sí, el mes que viene capaz que voy. El mes que viene capaz que voy. Vas a estar por acá. Y, yo voy cada tanto. Para el aniversario. Un poquito. Ah, me imagino que harán, bueno, alguna misa, alguna... No, Para el aniversario de la muerte de Fabián. Gracias, Silvia, muy amable por tus palabras. Por esta comunicación. Por un beso a tu hermana y a tu mamá. No, de nada. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia, la hermana de Fabián. Gervasio, muchas gracias, por haber estado en el día de la fecha. Calor, tránsito, agobio, días de furia. Cuando todo está por explotar, llega la leyenda viviente de Quilmes y te dice, aquí estoy, soy Walter, a la orden. Te ayudo, te doy una mano. Está comprobado que el estrés en el tránsito es una de las principales causas para después tener, por ejemplo, un ACV. Por eso hay que tomarse la vida con mucha mesura. Y entre semáforo y entre el calor... aparecieron las cámaras de M, mirá. AM te cuida, Walter a la orden, gran sección. Y aquí estamos, en el Obelisco de Buenos Aires, una de las arterias más transitadas de toda Latinoamérica. Es la avenida 9 de Julio y su esquina de la avenida Corrientes. Mucho tránsito, calor, estrés. Vamos a premiarte. Si sabes de tránsito o alguna prenda que hagas, vamos a refrescarte. Acompáñenme. Aquí estamos con la gente de... ¿Dónde son? De Chile. De Chile. ¿CHI? ¡Sí! ¡LE! ¡LE! ¡Sí, sí, sí! ¡LE, LE, LE! ¡Viva Chile! Mi contacto con el pueblo chileno es espectacular. Acá en Argentina los programas son brillantes. AM en Telefe a la mañana da unos premios geniales que les cambia la vida. Tienen que acertar o saber en realidad qué significa... esta señal de tránsito. Que permite virar hacia la derecha. Espectacular. Aplausos para ustedes, los chilenos. Y el premio no es la Copa América que ustedes van a organizar, es una botella de agua fresca en esta tarde calurosa de Buenos Aires. Gracias, muchas gracias. Que les vaya bien. Tengan cuidado al cruzar. Miren para los dos lados, ¿eh? Como decía. ¿Usted tiene polola o no? Acá. Piquito, piquito, piquito es acá, besito. En Chile es otra cosa. Besito, besito. Besito, besito, besito. Besito, besito, besito con la polola. Permiso, señor taxista, permiso. AM, aprovechando, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? Mario. Mario, agarre una señal de la que está tapada. Si adivina, le damos un rico refresco. AM a la orden. ¿Esta qué significa? ¿Cuál? Esa. ¿Esta? Sí. Camino rebaladizo. Aplauso, aplauso de los pasajeros. Gracias. Ganó el refresco en esta tarde de calor. Gracias, muy amable. ¿Cómo es el taxista? ¿Maneja bien o no? Sí, muy bien. Muy bien. Y además con cinturón de seguridad. Perfecto. Ganó Mario. Atención, al caballero de la moto. ¿Cómo le va, señor? Tenemos 30 segundos. Quiere agarre las señales de tránsito. ¿Cuál es esta señal? Peatón. Peatón, la agarró. Perfecto, refresco para usted. Vos esperabas un televisor, pero te llevas la botellita de agua. Pero no hace falta un tele, con un agüita estoy bien. Perfecto, esa es la palabra que queríamos escuchar aquí en pleno obelisco de Buenos Aires. Y aquí están los muchachos trabajando duramente bajo el sol radiante de Buenos Aires. ¿Qué están haciendo? ¿Otro mástil? Sí, señor. ¿Desde qué arrancaron a trabajar? A las 7 de la mañana. Qué calor hoy, ¿eh? Impresionante. Pero van a participar también, porque es para peatones y para trabajadores también y para conductores. ¿Qué significa esta señal? ¿Cuál? ¿Esta? Esta. Esa. Hospital, espectacular. Se ha ganado el premio. Sáquese la gorra. La refrescada, espectacular. ¿Te gustó o no? Una buena refrescada. Refrescate vos también que contestaste. Ahí está, perfecto. Y ahí está, nos refrescamos todos en esta tarde calurosa, Leo Vero. Terrible calor, gracias, terrible. Gracias. De nada. Toma, también te voy a mojar a esta. Sigue el intenso calor, sigue el alto tránsito en Buenos Aires, pero cumplimos el objetivo. Walter a la orden, aquí, en pleno Obelisco porteño. Muy bien, Walter Mario, tremendo, ¿eh? El bombero Salvador. El obelisco se reía la gente, pasaba y nos saludaba. Estás en tu salsa cuando estás ahí. Estoy en mi salsa, sí, el contacto con la gente sí, es muy fuerte. Sí, se nota. Futuro intendente de Quilmes, vamos, señores. Aquí está con nosotros en vivo. Bueno, muy bien, Walter, porque da una mano de verdad. La gente lo agradece. Me gustó. Tenemos más, ¿eh? Estuvimos en el Mercado Central con muchas sorpresas. Mercado Central. Para la próxima Atención, semana. Atención, porque ya vienen los chistes. Hoy es viernes, ¿eh? Tenemos chistes del control. Vamos a hablar viernes de doble vida. No quieren decir... chiste, no, después de doble vida. Pero no me quieren decir qué no, chiste hay en control, ¿viste? No, canotean. Sorpresa. Pero puede haber chiste de doble vida en control. También. Ya, aparte hablamos de doble vida con la doctora, licenciada, escritora Silvia Freire, mucho más aquí. ¡Qué linda la familia Felice! ¡Tutti en el ascensor! Chicos, mamá está ocupada, recién parida, tenemos que salir del ascensor. Esperá, la puta. Zaira, ¿tenés todo? Esperá, Valentino. Ay, Maurito, mostró el calzón, Mauro, mostró el calzón.
No. Dale, selfie. Selfie. Ahí va. Selfie. 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 Ahí está. Bien, ahí está. Esta la tuiteo, ¿eh? Esta la tuiteo. ¿Y por qué las demás no? Porque ¿cómo llora linda? Valentino, pará, Banchu, Banchu. ¿Quién lo va a llevar a...? ¿Quién lo lleva a fútbol al pibe? ¿Quién tiene que ir a jardín? Fútbol es el Benedicto. No llore más. Oh, cómo llora la puta madre. Bueno, tengo que ir a entrenar. Me tengo que ir a entrenar. ¿Cómo se remata esto, che? Ahí está. ¿Por qué no hacemos un dash match? ¿Viste que está de sí, moda? Hagamos ¿no uno. Dale, mira. Bueno, amor, a ver, ver, ponelo, ponelo. Postealo, ahí está, postealo, postealo. Ahí está, play, mirá. Postealo. ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees que me conquistaste, si te invito una copa y te dale, muestro dale, la chorra. Venga. Chicos, cállense que mamá vamos está grabar, hablando. Vamos a grabarlo, a ver. Vamos a grabarlo, a ver. Música. Si te invito una copa y me acerco a tu voz, si te robo un besito, no has cumplido. Bien, ¿quedó? Bien, bien. Postealo, postealo. Hacete uno, hacete uno. ¡No, tengo que ir al colegio! Terminá, estás todo cagado, Benchi. No se cagó. Tiene diarrea la criatura, no, me tengo que ir a entrenar. ¡Sacala de mí, sacala de mí! Pará, ¿por qué te tiras? Tenemos informe de la doble vida en AM, ¿dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Se puede tener una doble vida amorosa? Y vos estás enamorado de Lali. Así que te lo pido, por favor, anda con no, ella, rehacé no, tu vida no, con no, ella, no. Seguí con ella, Juan, andate. No, pero... Hola, Mabel. ¿Qué tal la reunión con Maranga, Juan? ¿De qué habla? Hay que agrandar la mesa, vieja. El personaje de Francella y sus dos medias naranjas hoy podría ser representado por el famoso peluquero Giordano. Con sus 68 años bien llevados, Roberto no oculta a sus dos mujeres. Una es Mirta, su esposa de toda la vida y la madre de sus hijos. La otra es Rosana, su novia uruguaya desde hace más de 3 años. Tener una vida paralela puede ser muy emocionante, pero quienes pasaron por esta experiencia aseguran que implica un gran desgaste físico y psicológico. ¿Qué impulsa a las personas a elegir este estilo de vida? ¿Es posible amar a dos al mismo tiempo? Nos pregunta Barbie en esa voz si es posible amar a dos al mismo tiempo. Aquí están con nosotros. Bienvenido a la Argentina. El número uno de los abogados y más fachero, el que está de novio, el doctor Mauricio Alessandro. Y la escritora top, que no tiene ni siquiera título porque ella es todo. Es todo en esta vida. Bienvenida, Silvia Freire, a la Argentina. ¡Bravo, Silvita! Puede empezar a comer. Exactamente, si hablando de la doble vida. ¿Es saludable? ¿Es posible en el tiempo? No, saludable no es, por saludable supuesto que no, porque sí, tenés que estar todo el tiempo con esa energía pendiente de que no te descubran, no es lo más sano, no, por supuesto. No es relajado, no, es más bien estresante. Pero en las circunstancias me parece que siempre sacamos de contexto. ¿Cómo pudo haber hecho claro, eso? Hay personas que no toman la decisión porque no miden la consecuencia. Entonces, dejan que la vida pase. Que la, hay gente que no vive, sino que la vida los vive. En general, todos nosotros, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Hay muy poca gente que toma conciencia de que la vida es eso que está pasando realmente. Entonces, te llamé y no me di. Claro, que me dejé llevar. Este jueguito y después claro, este jueguito y tengo que esconderlo, obviamente. Claro. ¿Cómo le mintió tanto? ¿Y qué te voy a decir la verdad? Te voy a decir, planchame bien la camisa porque... Sí. Ahora me voy a encontrar con otra. Sí. No te voy a decir la verdad. Entonces, esto de horrorizarme por las veces que me mentiste, por aquella vez que vos me dijiste que sí, yo entonces... Y sí, ¿qué te iba a decir? Claro. Pero ¿entendés? Si está... O sea, la mentira ver, está pero doctor, adentro. Usted que como varón, por supuesto, sí, que tiene jamás... Él nunca le ha pasado, pero no, a otros varones que conoce, ¿cómo llevan la doble vida bueno, los varones? Bueno, miles de casos que he tenido. Pero, yo tuve mil divorcios. Claro, sobre todo es el tema claro, del divorcio. Claro, por eso. ¿No? Pero es buena la distinción que haces, Leo, porque la mujer no puede sostener una doble vida. La mujer por este tema que es ancestral, le va a encantar esto que digo a Silvia, la mujer por este tema de que solo piensa en procrear, cuando llega el momento no puede tener dos machos porque no sabe de quién va a ser su bebé. Mentalmente, sí, no, está mentalmente no está preparada para tener una doble vida. En cambio el hombre, cuyo único fin es copular desde la antigüedad y vive encerrado en el matrimonio, en una cárcel que no le permiten ejercer lo que él quiere ancestralmente. Sí. La tiene que poner en cualquier lado. El tipo vive desesperado. Ese hombre a veces cuenta con permiso. A mí no me engaña
este señor Giordano. Giordano para mí la señora sabe. Sí, igual permiso. Muy distinto es ponerla, pero digo, no sé, estar ahí y otra cosa es ya mantener una doble vida que, como vos decías, debe ser súper desgastante. Y bueno, hay muchas parejas que en el tiempo realmente eso, lo sostienen. Muy bien eso. Porque ¿cuál es lo que pasa? Lo que uno ve en los 1000 divorcios que a mí me ha tocado, 7 olímpicos como Pelé. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Los hombres o las mujeres que permiten esto lo hacen en esta idea de que el hombre salga, saben que vive en una cárcel, saben que el hombre está encerrado en el matrimonio y no puede vivir ahí adentro, que necesita salir. Lo dejan salir, como pero que vuelva a la noche, permitido. Es decir, claro. Es decir, Digo, en tu experiencia, desde lo legal, hay más casos de esto. ¿Te ha pasado al revés? Siempre... Por el contrario, hombres que vienen desahuciados, muertos de amor porque la señora tenía una doble vida. Bueno, cuando el hombre descubre una doble vida en la mujer es letal. El tipo se convierte en una basura. Es la mujer tiene mucho mandarlo a hablar con el papi fútbol. Las mujeres podemos perdonarlo, Silvia, y el hombre no tiene la capacidad, decís. No, la mujer calcula otras cosas. ¿Qué? Con esto del cableado. Y si me conviene o no me conviene perdonarte. Por comodidad, por favor, suena muy romántico decirte perdono, pero en realidad nosotros hicimos unas cuentas bárbaras y no estoy hablando solamente de lo económico, sino verdaderamente de la conveniencia. ¿Qué hago? Cuando si contengo, me conviene, no me conviene. ¿Sabes qué? Yo le hago comer una venganza a este, pero acá de sentado y no te la perdono nunca más. Y con la mirada vos y yo ya sabemos que algo me debes, así que portate bien, ahora vengo, me voy al shopping, ponele. Presiona, me voy al shopping, eso es solo una representación. Bueno, ¿no? Al shopping sí, porque la mujer, el olor a cuero de la cartera nueva la calma. Absolutamente, sí, es verdad que no. Está aprobado por una universidad. Pero como decía el doctor recién, de verdad que está en el diseño. ¿La mujer se siente poderosa en esa situación de perdón? O sea, ya debe sentirse por ahí un poco engañada. Absolutamente. Siente poder de te mandaste un moco y ahora como decís con la mirada fuiste chiquito. Se hace más o menos lo que quiero todo el tiempo, exacto, chiquito, siente chiquito. Poder ahí. Pero qué, esperando la venganza. Mirá, la venganza ya es esa, claro. Ya cuando yo puedo mirarte y hacerte callar en un asado de mesa larga, ya me estoy vengando, ¿entendés? Vos mejor callate, te digo. Callate, que si hablo es muy fuerte. Salimos a la calle, ¿te parece? Si hablo salimos a la calle, exactamente. Doble vida opinan los famosos que estaban en la calle. Claro que sí. Roberto Giordano y su doble vida. Primera pregunta, ¿te sorprendió? Sí, sobre todo me sorprende porque doble vida, ¿verdad? No es un amante. Son dos casas. La casa, como en México, la casa grande y la casa chica. Sí. Es difícil mantener una, imagínate mantener dos. Y además no me daba Roberto ese perfil. ¿Culpa digamos, del hombre que busca la doble vida o de la mujer que hace la vista gorda? Y en este caso no lo sé, no sé si la mujer sabe de esto. ¿Te sorprendió un poco? No me sorprende, digamos, el 85% de los hombres de más de 40 años, vamos a decirlo, no tienen doble y hasta triple vida. Sorprende la comodidad de las fotos, como a todo el mundo. La virilidad de Giordano, no es que uno condene, claro. No, jamás. Piense que tiene otra sexualidad que la heterosexualidad, pero uno no lo veía con dos minas. ¿Dos mujeres? Dos mujeres. Unos locos. Tenés que estar con una, viste, a ver lo que pasa. ¿Tenés a dos? ¿No te vuelves loco? No se me pasa por la cabeza. No. Yo nunca lo hice. Yo no. Si el hombre, viste, en el buen sentido, es travieso, va a tener una doble vida. Claro. Siempre, viste. Es muy complicada, no es fácil. Yo te digo, pasó una doble vida. Una, las mujeres tienen que saberlo. Pues si no, ¿cómo haces? Imposible. Creo que no es una cosa común. Por eso te digo, tiene que ser que la otra persona esté convencido de lo que está haciendo. Pero el hombre, realmente para una mujer que se lo olvida, no está más a tono. El hombre tiene que estar hecho una fiera todo el tiempo. Yo de las fotos que vi, no hay ninguna incriminatoria. No creo que haya sido tan difícil para Giordano volver a la casa después de esa foto. Y después, ¿qué opino de la doble vida? Digamos, siempre estoy a favor de la verdad. Si vos tenés ganas de estar más en otro lado que en tu casa, y hablalo con tu casa y después fíjate a dónde vas a querer estar, pero nunca es justo que alguien viva una mentira. Quiero destacar la idea de producción. Mientras de ir a como buscar, un salamito de los calvitos. Comete un salamito de los calvos. Destacar, ir a buscar a grandes expertos de la noche, de la calle, de la vida. Caruso Lombardi. El Bambino. Real. El Beto. Bambino. Excelente. Beto Casella. Beto Casella. Exactamente. Muy bien, porque nos dieron un panorama. Y la voz de la iglesia, Recordo. Y la voz de la iglesia, Gastón Recordo. El Opus Dei, Gastón Recordo. Entonces, Walter Mario, no habló hasta acá. No hablé. ¿Qué opinión le merece la doble vida? Es desgastante. Una vez lo hablé con Bilardo. Me dijo, Walter, nunca tengas dos. O una siempre impar, o una o tres. Porque si. Eso lo decía con el sexo también. Para, como interesa. Una o tres. ¿Por qué dos nunca? Porque si se juntan las dos,
te arruinan para toda la vida. ¿Y si entonces, se juntan las tres? No, peor. Es más difícil. Dice, siempre una va a estar de tu lado, me dice. Entonces ahí empatás. Claro. Siempre tenés una de tu lado. Era toda una ecuación dinámica y de número. Es toda una ecuación. Esto es en la cancha. No te hagas un tatuaje, que no sea par, hacete un tatuaje o tres. Y ven la línea de Bilardo, es o tenés sexo uno solo abajo y dos no. Pero ustedes están hablando de sexo o de amar, porque si ya he explicado una relación. Es el famoso efecto pileta, perdón. ¿Cómo sería? A ver. El efecto, el hombre cuando está en esta situación de la doble vida necesita otra más. Porque con eso hace el efecto pileta, que es ir al fondo, tomar agua y volver. Es decir, es... No sé, usted qué prácticas sexuales hace, doctor, pero bueno. En fin, Caruso dijo que una tiene que saber. Bueno, normalmente, si es un hombre casado, la amante lo sabe. La amante sabe que está casado. A no ser que sea un tipo soltero y que diga, no, tengo que ir a Claro Mejor. No, me cuento con la zarera en el medio. Pero definamos lo sabe. 90% doble vida, el que la que sabe es la amante. Igual cuando decimos lo sabe, siempre la mentira es, me llevo mal con mi señora, no tengo sexo con ella. Ya estoy durmiendo en el altillo y toda esa. Está bien, pero ¿cuántas mujeres quizás no prefieren estar en ese lugar, en el diamante, que en el de ser la esposa? Yo conozco un montón. Contanos, Barbie. Contanos, ¿te pasó a vos? ¿Te pasó? No, para, ¿te pasó ser amante y saber no, porque jamás en mi vida salí con un hombre casado. Ni para mí, karma, el karma. Karma bitch, dice, sí, karma, karma vuelve. Todo vuelve. ¿Y amigas tuyas? No, que de verdad se sentían. No vive, viven lejos, por suerte. Pero que se sentían más cómodas en el lugar diamante que en el lugar de ser la mujer. Obviamente, hay un montón de tipos que mejor para pistolearte loco que tenerlo todo en tu casa. Y bueno, no, sí. Pero habrás escuchado mal tus amigas. Claro. Claro. Pero habrás escuchado mal tus amigas que quieren decir es mejor diamante. Sí. No, diamante. Ah, diamante. No, de todos modos, eso merece una teoría mucho más profunda que tiene que ver con soy amante, nunca me voy a comprometer y siempre voy a cumplir un pacto que pude haber hecho con mis padres. ¿Cómo o sea, sería quedarme eso? Con ellos hasta enterrarlos, por ejemplo. Claro. Me voy a quedar soltera toda la vida. Esto tiene que ver. Porque es mucho la amante más es aguantadora. Sí, la amante es aguantadora, pero digo que todos tenemos algo interno que tiene que ver con un mandato o con un pacto, con una promesa, pero con algo no descubierto. ¿Cuánto sería el promedio de un amante que un amante tener, ¿Cuánto aguanta? Hay amantes que están toda la vida de amantes. Usted, lo que me han contado, en promedio, tres años ¿cuánto o tres meses? Hay un libro que tiene una teoría que dice que el amor dura tres años. No, pero 18 amante, meses es orgánico. Para mí son 18, entre 18 y 24 meses. 18 meses es lo orgánico. Sin que la amante engañe al hombre, porque después la amante engaña. La amante también dice, ¿qué va a estar esperando que usted vuelva de su vida? No, pero es verdad que al principio, como que al principio la amante le es fiel a ese hombre. Después la amante tiene su amante. Pero esta es buena pregunta. ¿Y cuántas amantes también después terminan siendo las mujeres? ¿Por qué una chica de 25 años va a estar de novio o se va a entusiasmar y va a pensar que puede robarle el marido a una mujer de 45 con un tipo de 45? ¿Por qué una chica que está en la mejor época de su vida agarra a un tipo casado de 45 que es el jefe de la oficina? Bueno, depende de la situación de la chica. Fácilmente, no, también hay que ver qué busca. Generalmente la chica que acepta eso ya ha tenido un gran desengaño amoroso. Sí. Pero el segundo tema importante es que vea a ese hombre de 45. El vínculo con su padre también. No. Es que lo que dice Vero podría ser tranquilamente. Eso influye, pero estamos en otro tema. A ver, porque el de 45 con dos o tres hijos casados ya está domesticado. Es un tipo que ya se sabe que puede sobrevivir a la suegra, que se le metan los cuñados en la pileta el fin de semana, que aguante dos pibes. Una chica de 25 años no evalúa eso, doctor. Está diciendo cualquier cosa. Se deja llevar por otras cosas. Es un problema genético, Vero. No es lo que uno quiere. Es un problema genético. Desciende así, no se olvidemos que había 100 mujeres por cada hombre. Pero domesticado está ahí porque la 25 dice, ay, qué divino, ay, dale, en serio, contame esa anécdota, nunca la escuché. Mientras la mujer dice, qué pelotudo, me la contó 58 veces. Y domesticados hasta ahí, entre comillas, porque de los 50 secados. Lo que dijeron ustedes. A ustedes les gusta ser admirados, ser venerados. Ay, qué bobo, nunca había algo igual. Hay una gran diferencia entre el vanidoso y el soberbio. Ya lo dice Sabater. ¿Usted dónde está? No, yo soy vanidoso, ¿no? Pero el soberbio se cree que se la sabe todo y ni siquiera le importa que le digan. Pero que está cierto bien. Es que la chica joven necesita... siempre gusta del señor grande. Ponga, no digo 25, 45, pero todas las mujeres buscan en esa admiración mutua, es en realidad. Pero siempre cuando sucede que el hombre es grande, hay como una cosa al principio, sobre protección. Todo. De... Sí, pero no, y el hombre, eso y el hombre también mayor... es de caverna, eso también está en el diseño. Es una lucha por la caverna. Las mujeres buscan, buscan la protección siempre. Y el hombre que busca. Tuvimos tres días con la nota de Sacone que sale con un pibe. Nos llama la atención que salga al revés, con unos 20 años menos. Quedó en parrilla.
Pero ¿te acordás que lo relacionamos con que hoy la moda, esto está pasando hoy? Sí. Lo que nosotros recién hablábamos tiene que ver con el diseño del humano. Sí. Lo que está pasando hoy es que la moda dice belleza y juventud, así que todas nosotras vamos a buscar belleza y juventud. Ahora, si te lo encontrás en tu espejo, cada mañana te levantas y encontrás la cara de un nene, un chico bonito en tu cama, y bueno, es agradable. ¿No? Ahora, perdón, pero volviendo, déjame un segundo. ¿Se puede realmente amar a dos personas? Digo, al margen de la diferencia de edad, que sí, si uno busca... Supuesto. El amor es un virus de envenenamiento. Ya lo dijo Franchella Nara Jiménez, al hombre. Doctor. ¿El amor otra vez, doctor? El amor es un virus de envenenamiento. ¿Un virus de envenenamiento? Sí, que inventó la mujer para someter al hombre y tenerlo en la cárcel del matrimonio. Porque antes, o sea, pensemos esto. Antes lo analizaba de ese modo. El hombre cuando expulsa el flujo seminal, ya se terminó la relación. ¿Quiere llamar al remis o se da vuelta? O pedir una pizza. ¿Qué es eso? Para el tipo es como los platos sucios del asado. Ya está, quedó ahí, está todo perfecto. Para la mujer. Para la mujer empieza la conga. Claro. Se hace el helicóptero y empieza a... ¡Que le digan que la... dice un brufé fra! Pero me están esperando los chicos. ¡Vamos a lo de la tía Carolina! Por eso no, y la niña le quiere abrazar. ¿Pero por qué? Porque eso que ya, ese flujo seminal que para el otro ya terminó, empieza en la vida. Hace el helicóptero y ve si le va... Empieza a ingresar al cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, esto es así. La mujer lo sabe. El hombre, que es mucho más tonto. El hombre ancestralmente era un animal muy popular. Básico. Y la mujer estaba todo el día sentada. Era más aún inteligente. Aún hoy lo mantenemos, doctor. Aún hoy. Tenemos tweets de la gente que va a leer Leonardo César. La vista y Dios lo acompaña. Aprendí a leer ayer y dice, @telefe, yo tuve una doble vida, dice Zoe, sin saberlo. Lo estoy leyendo, Gaby, no hace falta que me lo leas arriba. Gracias. El policía. Yo tuve una doble vida sin saberlo con mi ex. Él tenía una en Entre Ríos y a mí acá. Y era militar. Ella... tienen más, ellos tienen más posibilidades. Y a militares ellos tienen más posibilidades. Bien. Y depende de la profesión también. La mujer es profesión. Hay más, ¿eh? Ahí los van a policía, poner. El policía es un gran serial, un depredador serial. El piloto. Cristina dice, las mujeres podemos llevar una doble vida y ponemos cara de póker. Las mujeres también lo hacemos. Avísense. Se llama amorista. Avívense. Dice, prefiero ser la segunda, pero nunca la cornuda. Besos. Sí. Este es un buen tema. De lo que dijimos, esto resume lo que todo. Antes. Prefiero ser la segunda, ya sé que tiene una mujer. Pero no ser la cornuda, no te quiero estar en el lugar de la cornuda. Eso es un autoengaño, sí, porque igual sos una cornuda, hermana. Pero sos una cornuda consciente, no inconsciente. Peor, como la otra. Peor todavía. Claro. Sí, no, yo me estoy acordando. Es como el que dice, yo manejo el pucho, yo fumo cuando quiero. Exactamente, autoengaño. Estoy fumando menos, me dice, no voy a morir. Fumo 20 nada más. Sí, Walter, sí, igual no sé cómo hacen para que ninguna de las dos sepa o una de las dos no sepa. Es ¿qué? Queremos ver tu mano, Walter, porque me llega una ahora, nueva que teoría. Sepa. A ver, ¿puede ser así? ¿Qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué las manos? ¿Qué? ¿A dónde están mis manos? A ver, juntitos, cámara. Tengo las manos limpias, como Corso Gómez. Así, así, amor. Atención, último momento, observen la noticia. El tamaño de los dedos puede delatar a los infieles, doctora. Exactamente, en la mano izquierda va el anillo, pero según un grupo de científicos, es la derecha la que puede dar un indicio sobre la fidelidad de las personas. Concretamente, la relación entre el largo de los dedos anular e índice habla de si una persona es infiel o es más propensa a relaciones libres, más promiscuo y sin tanto apego por la fidelidad. Esta regla se aplica tanto a hombres como a mujeres. Sos re cuernudo, Walter, mirá los dedos, por favor. Hablando entonces la relación entre el largo de los dedos, del dedo anular y el índice. Este y el índice, así sería. Esto. Así. Walter, anular e índice. Lo tiene más largo, chicos. Sería así. ¿Quién lo tiene más largo? Ahí. ¿Qué hace? Es decir, y las que hicieron la encuesta de Massachusetts. ¿Y la sí, sería. ¿Y qué? A ver, no, usted es muy, muy trolita, doctora. No. Sí, salió. De hace, y a ver vos, Leonardo, si hay diferencia. No, este, entre este y este. Por eso, anular y índice. Ah, que hay mucha diferencia, ¿eso sería? Anular e índice. Este lo tengo torcido por el básquet. Ah, sí, no, este no, este buen pibe. Yo. ¿Barbie? No se vio, pero. ¿Hay diferencia, doctor? ¿Chocho lo viste? Este. Ah, eso, no, usted no. Pero justo hay que hacer los cuernitos. Nunca, pero no, usted, doctor, no, acá está la. No hay diferencia. ¿Qué le pasa? Está haciendo. Doctor, atrevido. No hay diferencia. Ese chapulín colorado de las anteritas de Lili. ¿Qué me pasó? Bueno, entonces aparentemente. ¿A qué concluye? Concretamente, la relación entre el largo de los dedos, el anular y el índice, habla de si hay posibilidad de ser más infiel. Según un estudio publicado en la revista Rondes Borets, hay dos subpoblaciones distintas de seres humanos.
Están los con dedos y los sin dedos. El informe fue elaborado por el profesor Robin Dunbar, sí, no sabemos quién es, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, y el profesor no sé cuánto, que dice que son un total de 1.314 personas. Mira. Todos cornudos. Todos con dedos cornudos. Pero ellos son una boludez. ¿Eso le meten los cuernos a los que tienen? No, son infieles. Una verdadera... Son más propensos a meter cuernos. Verdadera estupidez. Yo me voy quedando con frases que tiran ustedes que son importantes. La dijeron los dos, las dos, sí, que la mujer amante generalmente ha tenido un problema con el papá. Lo perdió joven. ¿Te acordaste de algo? Sí, es cierto. Uno de los casos. De Barbia sintió. No hay, yo nunca fui amante, jamás. La mujer que tiene la familia constituida. Porque lo que pasa es que los amores se han complicado de esta manera. Es verdad, también. Antes había hombre y mujer, ahora hay tercer sexo, bisexuales, tipo que tiene... Swingerismo. Sí. Swingerismo. Antes vos elegías a la mujer por un catálogo, la traías de Italia y listo, se terminaba. A los 14 venía acá y le tocaba y nadie se quejaba. La mujer era mucho más... No, perdona, condescendiente. Tus padres te buscaban... Sí. Perdón, doctor. Ahora te, me mira Silvia, si está por... Doctor, no, no, sometida, por supuesto. Ahora es un quilombo. Por supuesto que ahora, sí. Ahora quieren... Casaban, claro. Quieren protección, plata, dinero, claro, vacaciones, que la traten bien, el beso, le corran la silla. Otra de las cosas que pasan. Sí, cuando la mujer, el hombre que ama a la mujer, cuando llega a la casa le tiene que dar un beso que dure 45 segundos. Que es bastante. ¿Quiere probar con Silvia? No, hombre, me encantaría, pero no podríamos. Estaríamos ya violando un montón de. Más de 45. Pico y ya salgo. Seguimos. El hombre pico llega y como, y ya mirando la tele, mirando bendita, sí, ahí sí, nomás sí, le tira un, al fútbol, un roce. Y gracias. Un roce y gracias. Y gracias. Dejo pendiente, llegará el momento en que estas cosas se blanqueen, que los dos sepan. Tengo algo afuera. Ahí está, ¿cómo la de vivir? Ahí están los swingers directo. No, porque Mirtita no sabemos si tiene un... Aparentemente cosa. Dicen que sí sabría. Bueno, atención. ¿Qué programa de entretenimiento preguntamos hoy? Hoy cumplí un mes al aire. Ustedes se arriesgaron un montón. Las opciones eran Tate Show, El Muro Infernal y Ritmo de la Noche. ¿Cuál de los tres será? A ver. Siguen a ver. Corriendo, la, por favor, los cómputos. Siguen corriendo. Para mí era Tate Show. Para vos era Tate Show. También. Para mí Ritmo para de la Noche también. Sí. Correcto. Con para su papá vos, hermoso. Ritmo de la Noche. Sí. Con tu papito, con Leonardo Simons. Para ustedes... Freire no tiene idea ni lo que es Tate Show, ni lo que fue el Muro. Está pensando. Ritmo de la Noche. Empate. Empate bueno. Técnico. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Están por terminar los cómputos. La respuesta correcta cumplía un mes en el aire. Un programa, un día como hoy, el programa de entretenimientos era... Según la encuesta, la más votado con un 56% es El Muro Infernal. ¿Será el programa que debutaba hace un mes o será otro? Y la respuesta correcta es Tate Show, nos dicen. ¡Viva! Y aquí comenzamos nuestro Sur Ritmo de la Noche por Telefe y para todo el país. Con los colores de Telefe que cubren esta tribuna, con el azul, el verde y el colorado, aquí estamos para vivir horas con todo. Está bárbaro Medina, a las chicas les gusta igual, a los chicos no tanto, pero se lo ve muy pero muy bien, ¿no? Sí. Los dientes con sus dientes tienen. Tuvimos hoy, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que ha estado aquí. Gracias, buenas noches. Chau, 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 chau. Chau. Muy bien. No era Tate Show ni El Muro, era Ritmo de la Noche. Y arrancó, evidentemente, un 6 de enero con un look extraordinario, Marcelo. Cuatro cuadras de cola. Está cagando de risa en este momento. Cuatro cuadras de cola hice para la primera entrada, para venir a ver Ritmo de la Noche. Gitazo. Sí, entré. Se quedó en la puerta. Entré. Estaba de vacaciones, así que estaba seguro. Era fundamental. Mirá dónde te trajo el destino. Era fundamental ver cómo Jacubovic, el Teto, Lanchita y Gonzalo se tiraban por el tirabomba. Yo no me lo perdía nunca. 25 años, entonces Telefe presenta la promo 25 años juntos. Envía Telefe al 9009 o llama al asterisco 9009 desde cualquier celular. Podés ganar 10 millones de pesos. Un montón. Y además, cada domingo que vamos a estar jugando, apenas te llamamos y atendés, ya te ganás por el solo hecho de atendernos 50 mil pesos en efectivo y después lo que sumes jugando hasta los 10 millones, ¿no? Es muy fácil, envía Telefe al 9009 o llamás al asterisco 9009 y los 10 millones pueden ser tuyos, Barbie. Exactamente, Telefe y vos, 25 años.
Bueno, hablamos de rastros de mentira. ¿Quieren? ¡Sí! Historia apasionante, cada día más entretenida, Dios mío. Esta historia de amor, de ambiciones. ¿Qué pasó, cuántas mentiras? Por un lado, Paulita ya salió del hospital. Está en casa con su madre, Paloma, pero en verdad todavía no sabe que Paloma es su mamá. César, que quiere ir hasta las últimas consecuencias para averiguar toda la verdad. Y Félix, cada día más comprometido. ¿Cómo no lo viste? Rastros de mentira. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Yo visito a quien quiera, a la hora que quiera. No vas a mandarme. ¿Y por casualidad vienes a visitar a mi hija también? Puede ser. Me agrada Paulita. Pero la creo muy maleducada. ¿Cómo dices maleducada? Sí. ¿Qué tienes que ver con la educación de mi hija? ¿Eh? No, 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 no. No es preciso ni responder. Yo te digo, ¿tú? Tú no tienes nada que ver con la educación de mi hija. Ay, amigo, creo que te vas a llevar una bella sorpresa. ¿Cuál sorpresa me vas a dar? ¡Anda, cuéntamela! Señora Tilio, yo sugiero que venga a algunas consultas conmigo para intentar recordar lo que hizo durante el periodo que estuvo fuera. Sí, de acuerdo, yo acepto. Pero yo debo resolver lo que quedó pendiente entre nosotros, ¿sabes, Félix? ¿Pendiente? ¿Yo? Claro, Atilio, claro, estoy a tus órdenes. Pero recuerda que lo más importante es cuidar de tu salud. Quiero que me mires a los ojos y me digas... ¿Tienes otra mujer, César? ¿Qué locura es esa, Pilar? Yo ya sufrí mucho en tus manos, César. Yo sé quién eres. Tú misma dijiste que el pasado estaba enterrado. ¿Ahora quieres sacar todo eso a flote de nuevo? Pilar, yo estoy exhausto. Me voy a dormir. Buenas noches. Ahora dime, ¿por qué estás así? Oye, Edith, sucedió algo que puede arruinar mis planes de quedarme con el hospital. ¿Cómo dices? Atilio volvió. Y antes de sufrir el accidente, él y yo estábamos en desacuerdo sobre algunos contratos. En fin, ahora el tipo volvió y me va a desafiar. Gracias, pero yo insisto en llevar a su casa a mi hija y a mi nieta. ¿Nieta? ¿Soy su nieta? Ah, es que Pilar quiere decir que ya te considera como nieta, Paulita. Una nieta, sí, por afinidad, ¿entendido? Me gusta, Pilar, que consideres a Paulita tu nieta. Ay, mi madre no tiene corazón. Tiene un mousse de fresa en su lugar basta. De lo dulce que es. Deja que Pilar las lleve, Bruno. Ya está siendo tan gentil. Bueno, fui vencido por el voto femenino, ¿no? Entonces paso más tarde al departamento. Te voy a extrañar, pa. Yo también, mi niña, pero pronto pasaré allá. ¿Está bien? Vamos. Oye, te prometo que vamos a dejar el cuarto tal como te gusta. Por lo menos es más grande que el cuarto que tenías, ¿no? Pero me gustaba ya. Ayer era mi cuarto. Paloma, ¿sabes cuándo voy a volver a casa de papá? Hoy te pido perdón, perdón, perdón. ¡Ay, Dios santo y bendito! ¡Qué doble vida! ¡Tremendo! ¡Doble vida tremenda! Sí, y Félix realmente cada día más comprometido porque en cualquier momento se va a conocer la verdad, ¿eh? No solo acerca de lo de Paulita, sino con el tema de Atilio, que se reincorporó al hospital. Bueno, todo eso y un montón de cosas todas las noches. 11 de la noche acá en la pantalla de Telefe. ¡Leonardo César Montero! ¿Dónde está Leonardo? ¡Y el doctor D'Alessandro, malditos! Un momento, jefe, lo que les decía, chicas, que están muy bien las dos, está excelente el área de vestuario. Yo ahora tengo que ir al control, pero las felicito. Muy bien, Pia, Bardi y Laura están excelentes. Gracias. Se hicieron un buen trabajo. Muchas gracias. Y a Graciela, ¿no? Que está de vacaciones, lo único. Bien, bien. Oh, ¿qué tal? Me sorprendes trabajando. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Con este mate... Damos ingreso al control. Se vienen los chistes del control. Atención para cerrar esta semana gloriosa de AM. ¿Dónde si no? Hola, ¿qué tal? ¿Carlos, todo bien? Bien, todo bien. Perfecto. ¿Tenés chiste para entrar? No, bien, soy bien. Mechi, está Mechi Capocha, dos grandes cráneos de nuestro canal. Observen esa dupla. Si no es la dupla, Caruso Lombardi. Bien, estamos para entrar, señoras y señores. Bienvenidos, buenos días al control. ¿Cómo le va? Casi no te veía. Yo bastante. ¿Estás bastante. Bien? Bien. Ganas a dos. Habla, marica. Maravilloso. ¿Cómo marica? Le va? Bien. ¿Qué? Marica. No, qué moño grande. Mirá, traigo el sándwich acá. No sé. A ver, ponchón. Uy, ¿de qué están? Sandrula, ¿de qué son los chistes de hoy? Abogados. Ah, ¿y vos sos abogada? Claro. Me queda un poco grande. Prepárate. ¿De quién es? ¿De Barassi? Ella se arrebata. Bata, 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 bata,
Buenos días para todos. Está Chocho dirigiendo los controles. El señor Grande está de vacaciones. Vive Prudente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Oh, wow, avisale a tu cara. ¿Qué te pasó? Oh, bien, todo bien, a cara de tuje que se desayunó clavo. ¿Está bien, Vivian? Bien, me estoy preparando para los chistes. ¿La vida le sonríe, Vivian? Sí, claro. Correcto, ¿quiere hacer alguna declaración? No, estoy esperando los chistes. ¿Cómo está Gabriela Butula? Bien, al lado mío. Ah, hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? 2 minutos. ¿Chistes de qué? Abogados. Abogados, y dice... gracias, Chocho. ¿En qué se diferencia un abogado y una banana? ¿Un abogado y una banana? No sé. No encontrás ninguno derecho. ¡Ah! Estuvo bien. Y está el abogado ahí. Atención, señores. ¿Tiene chiste de abogados? Bien, voy. ¿Qué dice la cámara acá? Voy. Laboratorios ya no se están usando. ¿Por qué los laboratorios? Ya no se están usando más ratas. ¿Por qué? Eligen abogados. Dice, porque hay más abogados que ratas y además están dispuestos a hacer cosas que ni las ratas se animan. Oh, ahí se mató a sí mismo. Muy bien. ¿Tiene uno? Perdón, Chufa Handy no está más, ¿no? ¿Chufa Handy está de vacaciones? Atención, hay un chufa. Hay... ¿Qué dice chufa? Pero claro, está como doblado, Walter, ¿no? Sí, tiene una fecha de suspensión por utilizar lenguaje inapropiado para Telefe. Correcto, perdón. Entonces me decía, el chiste. ¿Qué tienen en común abogados y la planta de aloe vera? No sé. Que cada día se les descubren más propiedades. ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Muy bien, Un beso a Listorti. Un beso a Ale, la hermana de Pía que cumple años. ¿A quién, Belo? Alejandra, la hermana de Pía que cumple Perfecto. Años. Perfecto. Aquí está el payaso Krusty con nosotros. Bienvenido a la Argentina. Yo quiero... Se toma un mes de vacaciones en julio. Yo también la semana que viene me voy a trabajar a Nueva York. Nos vamos juntos por el Juego de Estrellas, pero volvés después. Sí, después vuelvo. No te tomás mucho tiempo. No, un mes. Nosotros una semana, vos escúchame, vuelvo al tema de la doble vida. Va una mujer a la farmacia y le dice al farmacéutico, ¿me vende una botella de cianuro? Y el farmacéutico dice, no, si no tiene receta, yo no le puedo vender. La mujer abre la cartera, saca una foto de la mujer del farmacéutico con el marido de ella. Sí. Dice, mire, dice, ah, con receta es otra cosa, dice. Sofisticado. Atención, Walter. Puedo ir con el handy entonces. Atención, hay un handy, dice chufa, y con esto nos despedimos. Agradecemos hola. A Silvia Freire y al doctor Mauricio D'Alessandro. El doctor siempre ya se hundió solo. No está. Chufa, ¿no estás ahí? ¿No? Extraño. Van a cerrar los Canosa. Canosa 1, Canosa 2, rápidamente, 30 segundos, y dice... ¡Marica! Sí. Un abogado se compra un BM, cerito, cero kilómetro. No dije chivo, dije BM solo. Se entendió. Llega a tribunales y para hacer alarde se lo va a mostrar a sus amigos. ¿Cómo le contestan algo a Vivian off the record? Se lo muestra a los abogados amigos. Abre la puerta, pasa un camión, ¡tra la miércoles! Le arrancó la puerta. Re caliente, lo llama la policía. Viene la cana y le dice, este hijo de su... Me arrancó la puerta del auto, cero kilómetros, que esto, que lo otro. Dice, señor, no sea materialista, ¿no? Que también le arrancó el brazo. ¡Ay, hijo de puta! Se llevó el roble también. ¡Qué valor! ¡Está bien, es chivo! ¡Es chirroja! ¡Roja! ¡Amarilla! ¡Ah, es un pelotudo! ¡Último! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos despedimos! ¡Nos fuimos! ¡Esto es todo de aquí, Verónica! ¡Pásenlo lindo! ¡We love you, Montero! ¡Chao! ¡Se quedan los Simpsons! Los recuerdos que quedaron de los dos. Estar solas. Te arrepentirás al darte cuenta que no soy. Olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de